Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al taller de cero a la Play Store usando Android Studio. Hoy vamos a aprender, el taller se va a partir en dos, ¿sí? Entonces hoy vamos a aprender cómo desarrollar una aplicación mobile desde cero hasta la Play Store usando Android Studio Code. Android Studio, perdón. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con una pequeña pregunta. Al inicio del taller para ver cómo vamos a estructurar las subsecuentes actividades que vamos a tener a lo largo del taller. ¿Listo? Entonces, quiero que hagamos un proceso de imaginación primero y imaginemos que ustedes están compitiendo conmigo, que estamos en una carrera y que salimos al mismo tiempo, pero que yo les gano a ustedes con 10 metros de ventaja la primera vez. Sí, entonces en 10 segundos recorremos una distancia de 100 metros y yo les gano por 10 metros. Y vamos a la segunda parte, entonces, bueno, como yo le gané por 10 metros, ahora le voy a dar una ventaja a usted de esos 10 metros. Entonces, usted va a salir en cero y yo voy a salir 10 metros antes. En este momento, ustedes, ¿quién cree que gana la carrera? A, la gano yo nuevamente. B, la ganan ustedes. Sí, ambos llegamos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, en este momento, para que participen rápidamente, tranquilos, aquí, aunque si sí hay una respuesta correcta, sí, luego la vamos a entender o luego ustedes cuando les compartan los recursos de la presentación, van a ver la respuesta detallada. Esta meramente es una pregunta de control para ver cómo vamos a generar todas las actividades a lo largo del taller. Entonces, ¿quién cree ustedes que gana? Gano yo, ganan ustedes, ambos llegamos al mismo tiempo. Albert, por acá nos piden que si podrías repetir otra vez el problema rápidamente. Claro que sí. Bien, entonces, en la primera parte del problema, ambos salimos en una carrera y en 10 segundos yo llego a la meta con una ventaja de 10 metros sobre usted como persona, usted como participante. ¿Listo? Entonces, reiniciamos la carrera, pero yo le doy una ventaja ahora de 10 metros. Al darle yo la ventaja de 10 metros, ¿ustedes qué creen que sucede? Vuelvo a ganar yo, ganan ustedes, ambos llegamos al mismo tiempo. Muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, finalizamos ahí. No se preocupen si no alcanzaron a contestar. Los que no participaron o no contestaron, no se preocupen también. Bien, la idea es la siguiente. Voy a compartir los resultados para que ustedes los tengan sobre la mesa, pero no voy a dar una respuesta correcta en este momento. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, el 75% de las personas contestó que ambos llegamos al mismo tiempo. Más o menos ese es el promedio a nivel mundial de la respuesta de esta pregunta. Algunos contestaron que el corredor B llega primero y otros contestaron que el corredor A llega primero. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a ir muy pausado con las actividades y vamos a tratar de ir, haciéndolas de a poco en poco. Les pido la colaboración de ustedes para ustedes, porque pues de una u otra manera, este taller, en esta parte en la que vamos a estar nosotros hoy durante toda esta mañana, se van a dar cuenta cómo estas 4 horas se nos van a pasar súper rapidísimo, ¿sí? Y probablemente no alcancemos a cubrir todos los temas que teníamos dispuestos para el taller como tal. Entonces, de acuerdo a eso, voy a hacer un pequeño disclaimer aquí. Primero que todo, pues todo es igual de fácil o difícil para el que sabe, ¿sí? A mí me gusta mucho decir esta frase porque a veces le dicen a uno, ay, sí, eso es fácil. Pero pues es fácil porque llevas 20 años haciendo la misma cosa, entonces pues obviamente es fácil para ti, ¿cierto? Pero si yo en la primera voy a armar un jarrón y me ponen una masilla de barro, pues lo más probable es que yo diga, uy, esto es como difícil para mí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mi cantidad de conocimiento, es que algo se convierte en fácil o difícil, ¿sí? Una cosa más es que en este taller, y por eso fue que lo partimos en dos, al finalizar el taller ustedes van a recibir unos recursos para que puedan hacer toda la práctica completa
de una manera un poquito más sencilla, ¿sí? Ya están preparados todos los videos. Los videos son 53 emocionantes videos de programación y codificación en línea. Entonces voy a dedicarles un tiempito para que organicemos el proyecto completo en un Classroom y se van a sentir muy acompañados ustedes para que al final de cuentas puedan hacer todo lo que no alcancemos a cubrir el día de hoy, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo escribo algo, y es que lo que vamos a ver hoy tiene cerca de un mes de preparación, ¿sí? O sea, hacer una aplicación, aunque no lo venden hoy en día, el mundo como que, uy, hazte programador en 5 minutos, vas a ser el mejor y vas a hacerlo a lo grande y solo tienes que participar en el taller de cero a Play Store una única vez y ya, con eso es suficiente. No, y no es con el ánimo de desanimarlos, ¿sí? Es más bien con el ánimo de que no se vayan a estrellar a una realidad complicada, porque pues de una u otra manera yo también estuve ahí donde están ustedes en este momento, iniciando y dando estos primeros pasos con el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, lo que van a ver hoy tiene cerca de un mes de preparación previa, ¿sí? 9 horas de código en vivo que seguramente las van a seguir de una manera muy interesante y que para ustedes se les va a convertir probablemente en toda una jornada de trabajo. Y adicionalmente a eso tenemos la potencia de Pragma, de Aleteo, de Bancolombia, de Jokagura, que han sido todos ellos los que han participado y han logrado que colaboremos para que llevemos a cabo este taller como tal. Entonces, los que sobrevivan hasta el final de este taller y empezarán una aventura muy interesante con lo que es el desarrollo de aplicaciones de muy buena calidad a nivel de Flutter y a nivel de la industria como tal al día de hoy. Bien, la industria va a toda velocidad. Entonces los voy a invitar a ver esta pequeña parte. Bien, esto es de un fragmento extraído de La Fuerza Espacial. No es una serie muy de mis afectos, pero refleja muy bien lo que nos pasa en el día a día. Y es que, pues primero que todo, la industria va a toda marcha. Y vamos justo con el día a día de las actividades que tenemos que realizar. Y a veces, hay otros factores externos que no comprendemos y pues que se escapan de nuestras manos, sobre todo las interesantes actualizaciones. Y no solo le pasa a Microsoft como sistema operativo como tal, y no solo le pasa a Flutter, vamos a ver que Flutter está en constante evolución y constante desarrollo, a pesar de que ya llevamos cerca de más de 3 años en el desarrollo del SDK, todavía hay cositas que van cambiando. No es tan traumático como lo que nos pasó en su momento con Angular, pero sí va cambiando todo. Entonces, a veces, tal cual como él lo expresa ahí en la escena de, uy, preciso en este momento que más necesitamos la computadora, pues la computadora decide actualizarse, nos puede llegar a suceder dentro del proyecto. Y la idea es que nosotros, pues, sepamos afrontar esa situación y mantenerla intacta. Porque desarrollar una aplicación tiene bastante de escribir código, que es más en lo que nos vamos a centrar en el taller, pero también tiene otras propiedades y otras características inherentes que tenemos que tener en cuenta y para las cuales debemos estar preparados. Bien, ¿qué obtendremos al finalizar el taller? Un certificado del taller, pues por terminar y por haber asistido durante estas horas de práctica que vamos a tener aquí. La idea del taller es que sea un estilo workshop, entonces vamos a hacer las explicaciones y ustedes van a ir siguiendo. Espero que hayan instalado los recursos, se les envió una carpetita. Si no lo lograron, porfa, entonces, para que estén muy atentos y puedan ir tomando notas, si tienen la capacidad de grabar la presentación, genial, y si no, de todas maneras, lo más probable es que nosotros se las compartamos también, porque habrán cosas que seguramente no pueden ir a la primera. Para cualquier duda o inquietud, tenemos un grupo de panelistas que nos van a ayudar a responder preguntas y respuestas, entonces todas estas se van a resolver generalmente a través del chat en la sección de Q&A que tienen dentro de su panelcito de Zoom. Entonces, por favor, cuando tengan una pregunta o una inquietud, no duden en aplicarla y en escribirla ahí.
Si tienen una pregunta que es más general y que ustedes ven que de pronto va a ayudarle a los compañeros del taller o a los otros participantes a comprender mejor sobre el problema que se les está dando, porfa, escríbanla entonces en el chat general. Voy a tratar de no detenerme a menos que sea una pregunta pues extremadamente compleja o que definitivamente sirva para solucionar a todos los demás para que podamos avanzar a un buen ritmo durante estas 4 horitas que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por terminar el taller y responder la encuesta de satisfacción, van a recibir el respectivo certificado del taller, en el cual, pues, se aplica que ustedes estuvieran en cuál es el proceso para hacer una app y para llevarla desde cero, desde el completo scratch hasta la Play Store como tal. El segundo logro que pueden realizar y es o será aparecer en los créditos de la app en línea. Ya van a ver cuál es la app que vamos a desarrollar el día de hoy. Esa la publicamos o la lanzamos el día de ayer al mediodía, entonces en estos momentos está en revisión. Y de aquí al lunes va a haber una tarea que ustedes van a encontrar al finalizar el taller. Entonces, completando esa tarea, ustedes podrán aparecer en los créditos de la aplicación en línea. Esto les va a permitir a ustedes, pues, incluirla en su portfolio porque, a ver, aquí hago un pequeño paréntesis. Sí, hoy en día ese mito de que se necesitan desarrolladores, voy a desmitificarlo un poquito. Sí necesita, la industria sí necesita desarrolladores, pero más que alguien que sepa tirar código porque sí, la industria requiere, pues, que puedas resolver y que puedas presentar soluciones. Y una de las formas más directas de, pues, poner eso en tu portfolio personal es que tengas una aplicación pública. Entonces, aparecer en los créditos de la app en línea permitirá que tu portfolio esté todavía más completo en la presentación de tu bio a una empresa diferente. Y pues ahí vamos a poner en punto todos los ítems que necesitamos para una o para realizar la publicación de una aplicación totalmente profesional. Y luego, al completar esto, las primeras 20 personas que completen eso tendrán un taller más pequeñito, un taller reducido de 4 horas, en las cuales vamos a tener un conversatorio un poquito más cara a cara y vamos a resolver algunas de las dudas que se tengan como tal en el momento y vamos a hablar un poquito de las industrias y todo eso. Entonces, una vez se haya terminado la tarea número 1, los 20 primeros que completen ese punto anterior van a estar en ese taller más cerrado, más privado, en el que vamos a tener ese conversatorio bien interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, espero, ya sé que están muy emocionados y que vamos a empezar y sobre todo que ya quieren, así como cuando nos ponen el barro en la vasija, empezar a darle moldeado a la situación. Yo sé que ya queremos empezar a hacer ese tipo de situaciones, pero, no podemos darle forma a esa masilla si no logramos entender qué es lo que queremos hacer hacia futuro, ¿sí? Entonces, lo primero que todo es la idea. Todos tenemos una idea millonaria y en este momento voy a dejar que Fred también lo explique un poquito más claramente antes de continuar. No busques buenas ideas, hazte abogado. Bien, todos hemos escuchado en los posts y en las diferentes situaciones, tengo la idea que nos va a hacer millonario y necesito un desarrollador Flutter para que nos ayude a llevarla a cabo y entonces les vamos a dar un porcentaje y nos vamos a hacer millonarios y mi idea es montar un centro de repartición de domicilios y vamos a cobrar una comisión por eso. O vamos a alquilar vehículos y entonces al alquilar los vehículos vamos a llevar cargas y con geolocalización y eso es fácil. Y entonces eso de un momento para otro lo vamos a conseguir. ¿Qué pierdo? Sí es cierto que necesitamos una idea, ¿cierto? Para poder empezar, para darle un propósito a esa área o a esa sesión de código que nosotros vamos a hacer. Bien, nosotros vamos a entender hoy, Flutter,
en la práctica las partes más básicas, pero vean, si ustedes no tienen esa, no tienen clara esa idea de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál es el propósito de por qué ustedes van a estar escribiendo código, lo más probable es que el código se les torne complicado, se sientan ofuscados y al finalizar sus sesiones diarias de trabajo, pues ustedes terminen agobiados y frustrados, porque algo que tal vez se pudiera hacer en 5 o en 6 días, pues resulta que nos lleva mucho tiempo y al final de cuentas el resultado no es tan satisfactorio como lo que nosotros querríamos hacer. ¿Listo? Entonces, en ese sentido y siguiendo la filosofía que nosotros tenemos en Pragma, que es transformar a las empresas, ayudar a las empresas a transformarse en mejores para mejorar la vida de las personas, nuestro propósito inicial, lo que vamos a construir el día de hoy, es un coach financiero. Entonces, este coach financiero nos va a permitir, pues, entender cómo van nuestras finanzas al día a día y darnos un balance para que nosotros podamos revisar y podamos tener un mejor control sobre nuestro dinero. El problema de Latinoamérica, entonces, noten cómo pasamos a la segunda fase de la aplicación, que es, bueno, ¿qué problema vamos a resolver? El problema en Latinoamérica generalmente es que a nosotros nos crían desde pequeñitos con una educación financiera muy pequeña o casi inexistente. Entonces, en esta sociedad capitalista en la que estamos, pues si nosotros no entendemos sobre los movimientos del dinero, pues al final de cuentas no podemos tomar decisiones acertadas para salir al mundo actual y pues para poder llevar a cabo unas mejores decisiones de compra, de inversión y pues de salir adelante, digamos, en esa pirámide social en la que nosotros nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues a través de una aplicación. Las aplicaciones nos permiten impactar la vida de muchísimas personas al mismo tiempo. Sí, cuando yo hago una aplicación, y nos vamos a dar cuenta hoy, por ejemplo, nada más aquí con los participantes, cuando hacemos una aplicación, estamos impactando la vida de todas estas personas de maneras positivas o negativas, pero las estamos impactando, estamos transformando esa situación. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer en este momento es realizar un borrador, ¿vale? ¿De qué es lo que vamos a codificar? Pues me voy a salir un momentito de la presentación, ¿vale? Ya vamos a empezar a escribir código y a interactuar. Pero por ahora, como justo esta barrita. Vale. Aquí abajo, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, tenemos el borrador de nuestra aplicación y lo que vamos a realizar. Vean, nosotros somos ingenieros y generalmente los años de experiencia a través de la industria me han enseñado que, pues, que si bien tú solito puedes hacer cosas gigantescas, pues acompañado llegas muchísimo mejor. Ustedes recibieron unos assets de marca blanca que nuestros diseñadores les enviaron. Entonces, la idea era que ustedes fueran reemplazando esos assets por lo que ustedes quisieran construir a lo largo de este taller para que al final ustedes puedan darle la identidad. Ahorita vamos a ir mirando cómo utilizamos esos assets y en qué carpetitas los podemos ir colocando. ¿Listo? Pero todo esto que se ve aquí de bonito, pues lo hizo nuestra diseñadora gráfica. Entonces, en ese sentido, pues hay que darle los créditos a las personitas de Hokagura que nos colaboraron con el mockup y el prototipado. Nosotros como ingenieros, como desarrolladores Flutter, al finalizar, tenemos que ser capaces de poner todas estas vistas dentro de una aplicación de la manera en la que nos ha pedido nuestro cliente que nosotros las desarrollemos. Entonces, primero tenemos que ser muy resilientes y muy adaptativos a lo que es el cambio. No es que hoy, y lo vamos a ver en la aplicación publicada, pues vamos a llegar hasta que esto está recto y que el diseño es muy parecido, pero no es completamente exacto. Sí, eso ya en la parte de diseño avanzado vamos a tener un taller más adelante para completar eso y pues la resolución de la tarea que van a tener. Bien, entonces, si miramos el prototipo,
Vamos aquí a Figma. Ustedes tienen el enlace, voy a compartirles el enlace en el chat en este momento para que... ok, en el chat. A todos. Listo. Si le dan clic, por favor, al enlace para que estén conmigo, ya empecemos a seguir en esta partecita. Entonces, noten, bueno, lo interesante de Figma es que nosotros podemos estar al mismo tiempo revisando los, el trabajo y tener un trabajo bastante colaborativo en ese sentido. Entonces, los invito a que exploren. Figma, esto no es un taller de Figma, entonces va a ser súper sencillo lo que les voy a decir. Si ustedes presionan la ruedita del mouse, pues pueden bajar, pueden subir, y si tienen presionado control, pueden acercarse o alejarse. Esto es súper útil para las cositas que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, hay un menú principal y lo vamos a... hay tres. Una, estilos, interfase, prototipo móvil, prototipo tablet y escritorio, que ya lo tomaremos luego los que logren terminar la aventura del taller de cero a la Play Store. Seguramente van a ingresar al siguiente taller, que va a ser diseños avanzados, en el cual vamos a generar toda esta parte resolviendo las dudas que nos van a surgir al finalizar este taller. Y los componentes. Entonces, si le damos en prototipo móvil, que es el que vamos a trabajar, ustedes van a encontrar en la parte superior derecha un botoncito como un play que dice presentar, y le vamos a dar clic ahí. Se nos abre una pestaña completamente nueva, ¿cierto? En la cual se activa nuestro prototipo. Esto nos lo entrega así generalmente el área de diseño. Entonces, el área de diseño nos entrega el prototipo y nos da una explicación breve de lo que el usuario, el dueño del producto, nos quiere como resultado final, para que nosotros tengamos una aproximación. Entonces, miren, aquí ya empezamos a desarrollar. Aquí es donde realmente empieza a funcionar nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, la primera pantallita que nosotros tenemos, quiero que se mentalicen ustedes, va a ser nuestro onboarding. Ese onboarding, o esa bienvenida, o esa parte inicial, la interacción inicial que tiene el usuario final con nuestra aplicación, es donde van a suceder todas esas cosas automáticas que queremos que sucedan sin que el usuario se dé cuenta, pero que necesitamos en la aplicación. Por ejemplo, si nosotros jugamos Clash Royale, cuando nosotros iniciamos el onboarding, viene una barrita en la parte de abajo, él está cargando las cartas, las notificaciones, el manual de juego, etcétera, etcétera. Y cuando la aplicación considera que tiene todo lo suficiente, le vamos a dar un clic y noten cómo pasa a nuestra homepage, ¿cierto? Entonces, en nuestra homepage encontramos en este momento 1, 2, 3 y 4 botones grandes, una fotito donde va a ir la fotito del avatar, el balance que nosotros vamos a tener. La aplicación, y quiero que anoten esto, no sé, sería genial que tuvieran un cuadernito, una nota, eso ayuda muchísimo. La aplicación es simple, elegante y funcional. Eso es lo que ustedes tienen que perseguir cuando quieran desarrollar una aplicación. Entre más se compliquen la vida, pues más se van a alejar de esa meta final a la cual realmente queremos llegar, ¿sí? Y miren, quiero darles una aclaración en este momento, y hay muchísimas formas de hacer lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Entonces, antes de preocuparse cuál es la mejor forma de hacerlo, preocupémonos primero por entender que podamos hacerlo. ¿Listo? Una vez ya podamos hacerlo, vamos a generar un mejor desarrollo y un mejor crecimiento profesional en ese sentido. Entonces, ¿qué son los movimientos financieros? Yo recibo dinero, ¿cierto? Me pagan por algún concepto, es decir, tengo un ingreso. No quiero entrar a la contabilidad porque la contabilidad es un tema que admiro mucho a los contadores, entonces es bastante demandante y bastante paciente. Pero básicamente lo vamos a simplificar en dos cositas para podérselo entender a esas personitas a las que queremos ayudar, ¿cierto? A través de nuestra aplicación. Y es que tenemos dos movimientos. El primer movimiento es mis ingresos. Todo lo que yo puedo recibir. Entonces, miren que aquí no los pusieron en ingresos. Y en ese ingreso que tengo, una cantidad, un monto, ese monto es
de un tipo numérico para nosotros. Ahí les voy a ir introduciendo en tipado. Entonces, tenemos un tipo numérico y en la moneda en la que manejamos nosotros en Colombia, sé que hay personitas aquí de otros países, pero casi siempre en todos los países de Latinoamérica es más o menos lo mismo. Para los que no, entonces pueden usar decimales, pero hoy lo vamos a usar basados en el sistema monetario de Colombia. Y en Colombia, con las moneditas, la mínima unidad que tenemos va en base de 10, que es la de 50. Bueno, legalmente tenemos 5, 10 y 20 pesos, pero nadie las utiliza. Entonces, tenemos la monedita de 50, entonces vamos a ir en montos de 50 en 50 o de 100 en 100. Y eso significa que tenemos números enteros. Y vamos a trabajar unas categorías de ingreso que ya las vamos a ver, que básicamente las simplificamos en 5. General, varios, alimentación, transporte y salario. ¿Listo? Tenemos dos botones abajo, uno que dice cancelar y uno que dice guardar. Entonces, el de cancelar me vuelve a la pantalla inicial. Y el de guardar, pues seguramente me va a permitir guardar mi ingreso, es decir, sumo a la cantidad que yo tengo en mi saldo, eso se tendría que ver reflejado en el balance, y en gastos, pues hago la operación de diferencia o de restar de la misma, y cancelar. Entonces, noten que ya tenemos dos botones ahí. Luego tenemos la parte de los movimientos. En la parte de los movimientos vemos cómo tenemos unos ingresos del mes y unos gastos del mes. Todo esto lo van a ver muy a detalle en la segunda parte del taller offline que ustedes van a hacer y a la que van a tener acceso una vez terminemos el día de hoy. Pero sí quiero que lo tengan ahí porque todo lo que voy a explicar está enfocado a que ustedes puedan seguir correctamente esa segunda parte. ¿Listo? Y aquí tenemos unas pastillitas. Entonces, las pastillitas, las podemos llamar pastillitas, generalmente estos son unos list styles, según la especificación de material. Ya vamos a ver material un poquito más a profundidad para que lo podamos entender bien. Pero tenemos una serie de componentes y una serie de partes minúsculas o atómicas, de ahí de donde parte el concepto de Atomic Design. No lo vamos a ver hoy en profundidad, pero lo que quiero que entiendan es que es como si armáramos fichitas de Lego, o mejor aún, cuando ustedes estuvieron en la primaria o en el preescolar, acuérdense cuando la profesora les ponía a recortar fragmentos de las revistas, si les fue muy bien ahí, entonces esa es la primera parte y el primer concepto que ustedes tienen que aprender para poder empezar a dominar Flutter como tal. Sí, en Flutter todo es un widget. Entonces, acuérdense que nosotros recortábamos las partecitas de la revista y al recortar las partecitas de la revista, podíamos ir creando unos collages o unas composiciones como tal. ¿Listo? Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. Yo podría recortar mi título, podría recortar mi balance, podría recortar mi icono, podría recortar mi tile, mi otro tile. Y una vez los programáramos, lo que tenemos que decirle a la computadora de alguna manera es que los vamos a utilizar justo en ese momento en el que los necesitamos. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos es un widget como tal. Tenemos la página de movimientos y finalmente tenemos la página de informes, que esa, les adelanto, también va a ser parte de la tareita y pertenecerá al segundo taller ya de diseño más avanzado en las aplicaciones, en las cuales vamos a trabajar con dibujo más complejo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bien, Flutter es... Denme un segundo para que les pase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver la arquitectura de Flutter y qué es Flutter. Aquí tenemos, voy a ir poniendo todos los recursos en el chat para que ustedes los puedan ir siguiendo rápidamente al mismo tiempo que yo, por si de pronto se les dificulta verlo en la pantalla. ¿Listo? Entonces aquí ahí acaba de poner el recurso en el que estamos. Entonces vamos a ver un poquito de la arquitectura, pero si bajamos antes de ir, bien, aquí nos dice que en la superficie, Flutter es un framework, ¿cierto? Pseudo-declarativo y reactivo. Entonces, ¿qué queremos o qué nos quieren decir y cuál es la increíble potencia y magnitud de esa frase como tal? ¿Sí? Que cuando yo le doy clic, ¿cierto? Noten que reacciona hacia mí. Y si yo ingresara un monto en este momento, él debería ser capaz de cambiar este valor. Entonces, lo que nosotros queremos es que la UI reaccione a esos eventos
que estamos haciendo o que el usuario está transmitiendo o interactuando con la aplicación. Si yo le doy cancelar, si ustedes notan, hay una transición muy bonita que va hacia arriba y nos permite volver a dibujar la pantalla en términos más sencillos, nos permite volver a dibujar la pantalla y que el usuario siga interactuando con toda la información. Entonces, noten que en este momento estoy partiendo en dos partes un concepto claro para el desarrollo de las aplicaciones. Y una cosa es lo que vemos y otra cosa es esa información en la cual nosotros estamos tratando. Entonces, voy a ir haciendo una mini simulación aquí de lo que estaríamos haciendo hasta el momento. Entonces, hasta el momento, yo habría revisado lo que mi cliente quiere. Sí, ya tenemos aquí el prototipo, ¿cierto? Y vemos que vamos a manejar unos movimientos, ¿cierto? Y estos movimientos son unos montos que van de 100 en 100 y que tienen un tipo de datos entero. ¿Vale? Entero significa, pues, que no vamos a utilizar los decimales, sino simplemente vamos a ir de 100 en 100. ¿Listo? Entonces, ¿cómo Flutter nos permite hacer esto? Bien, vamos a entender un poquito de la arquitectura. Esta parte es la teoría, a muchos se la saltan, pero si entendemos qué es lo que estamos haciendo, seguramente muchos ya han trabajado, por lo menos han hecho una página web, y en una página web, voy a compararlo, Flutter, con la página web. En una página web tenemos el HTML, ¿cierto? Que, y a algunos se les parará el corazón con lo que voy a decir. No es un lenguaje de programación como tal, ¿cierto? Es básicamente un lenguaje marcado de hipertexto en el cual nosotros le decimos al navegador cómo tiene que interpretar todo esto para dibujarnos en la pantalla. Más o menos, eso también es lo que vamos a hacer a través de nuestro lenguaje, solo que aquí no hay una distinción clara entre lo que vemos en la pantalla y la información que estamos manejando. Ya lo vamos a ver ahorita en el código como tal. Entonces, nuestro framework es Dart. Si ya han trabajado con JavaScript, va a ser súper sencillo que lo entiendan. Si ya han trabajado con Java, también va a ser sencillo que lo entiendan. Si no han trabajado con ningún lenguaje de programación, pues que no creería, porque los requisitos iniciales eran que, pues, por lo menos pudieran instalar el ambiente de aprendizaje. Seguramente, si ya pudieron hacer eso, ustedes van a poder desarrollar cualquier tipo de aplicación utilizando Dart. Es un lenguaje muy intuitivo y muy sencillo. Es reactivo, pero también puede ser declarativo. ¿Listo? También puede ser imperativo. Entonces, en ese sentido, ustedes encontrarán mucho la combinación de ambos mundos, tanto de instrucciones específicas a través de funciones como de objetos y toda la potencia que tengamos en la declaración reactiva a través de los listeners o observables que tenemos dentro de Dart. Después de la capa de Dart, en donde hacemos todo lo que es la parte, bueno, muy abajo, ¿qué será eso de Material y qué será eso de Cupertino? Material y Cupertino, pues, bueno, en este momento Cupertino, ellos se refieren a Cupertino porque allá están las sedes de nuestros Human Interface, que son las personas de iOS. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo de iOS, ustedes asociando aquí en Flutter, que va asociado con Cupertino. Y todo lo que tenga que ver con el mundo de Android va a estar asociado con Material. Como hoy vamos a ir hacia la Play Store, solo vamos a trabajar con componentes de Material y vamos a ver situaciones relacionadas con la especificación del estándar actual, que es Material 3.0. Ya vamos en la versión 3.0, en donde encontramos colores dinámicos. ¿Qué es esto de los colores dinámicos? Bien, volvemos a nuestro prototipo aquí en Figma. Espérenme a ver, entonces aquí, bajo de acá. Y tenemos el prototipo, ¿cierto? Si ustedes notan, tenemos en la parte izquierda Flow 1. Flow 1 es nuestro modo día. Los que tengan un teléfono Android o incluso un teléfono iOS recordarán que de algunos años para acá tenemos dos opciones para nuestro teléfono, y es el modo claro o modo día y el modo oscuro o modo noche. Entonces, para esto, nosotros tenemos que
ser capaces de adaptar nuestra aplicación. Entonces tenemos el modo claro y en el modo oscuro tenemos una interpretación de colores. Ah, entonces tenemos que hacer dos desarrollos diferentes para cada uno de estos. Teóricamente tendríamos que hacer dos desarrollos para el tema claro, el tema oscuro y tres, cuatro desarrollos para el dispositivo de respuestas, que son el dispositivo mobile, el dispositivo de las tablets, los escritorios y los dispositivos grandes, eso sin contar los wearables, que es el teléfono. En Flutter, lo interesante es que incluso en este momento se están haciendo interfaces para autos y para situaciones que conocemos como el Internet de las Cosas. Por ejemplo, no es raro encontrar neveras de LG que tienen interfaces que han sido programadas en Flutter. Por eso, la industria en este momento está apuntando y está migrando mucho hacia Flutter. ¿Por qué? Porque en vez de hacer 5, 6, 7 desarrollos con equipos diferentes, podríamos tener un equipo muy fuerte de base con la ayuda de programadores expertos en cada una de las áreas en las que tenemos que hacer sí o sí definitivamente algunos ajustes especiales para que con este código base podamos implementar todo. Ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo de este taller al final vamos a encontrar una base muy sólida para poder hacer todo el responsive sin tener que reescribir toda la aplicación, todas esas veces, sino simplemente hacemos unos ajustes pequeñitos para que lo podamos hacer. Más sin embargo, aquí ya tenemos en nuestro prototipo las versiones de escritorio, de si volvemos al Figma, en el que estábamos inicialmente, ¿cierto? Y le vamos a dar clic nuevamente arriba, vamos a encontrar el prototipo para tablet y escritorio, que es la representación visual, ¿cierto? De estas nuevas pantallas y cómo las vamos mirando. Entonces, noten que es la misma información, ¿cierto? Lo interesante es que al finalizar el taller, ustedes van a estar en la capacidad de que con ese mismo código puedan interpretar tanto la versión móvil como la versión de tablet y escritorio. Y en un taller más avanzado que vamos a hacer luego, entonces este viene a ser un taller como introductorio, en un taller más avanzado que vamos a tener luego, ya vamos a poder ver situaciones mucho más complejas como lo que son animaciones, transiciones y una serie de cositas que van generando que nuestra aplicación se vea todavía más profesional y muchísimo más dinámica. Y pensando en la dinámica es donde entra Material 3.0. Entonces noten cómo ya vamos en el entendimiento de esa primera capa, ¿cierto? Entonces estamos en Material. ¿Qué nos permite hacer y qué nos permite revisar dónde están las especificaciones? ¿Cómo podemos encontrar eso? Entonces, ya se las voy a poner por aquí. Denme un segundito. Listo. Entonces, esta era la versión antigua de Material. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una aplicación, tenemos una paletita de colores. Voy a compartirles el link. Se me había olvidado que había dicho que les iba a compartir el link. Listo. Es bueno que ustedes vayan guardando en este momento esos links en algún lugar o de tal manera yo voy a tratar de que al finalizar, en todo el material que ustedes encuentran en el Classroom, encuentren también todos estos enlaces de interés para que ustedes puedan ir a jugar con ellos. Entonces, miren, esta era la versión 2 de Material en la cual teníamos una serie de codificación de colores. No voy a entrar a detalle en ellos, simplemente es para que veamos cómo podemos ir cambiándolos y cómo se va reflejando a lo largo de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, miren, si nosotros colocamos los colores, tenemos que el color primario cambia, que el color oscuro cambia. Y lo interesante de esta aplicación es que esta aplicación fue refactorizada y convertida en una aplicación Flutter como tal, al igual que nuestra 3.0. Entonces, vamos a revisar aquí la de 3.0. Entonces, esta era como era la versión anterior. Y ahora tenemos la nueva versión. La nueva versión gira en torno del dinamismo y va con el tema de Flutter. El tema de Flutter es que generes o que crees aplicaciones muy bonitas en un tiempo récord. Ese básicamente es el concepto clave
que tiene Flore y el equipo de Google al desarrollar esta herramienta, ¿listo? Entonces, tenemos nuestro color custom. Aquí tienen que familiarizarse con tres conceptos porque cuando el área de diseño, ¿cierto?, nos da los colores, también nos da la capacidad de manejar estos temas como tal. Entonces, si ustedes los entienden, entienden los temas que vamos a trabajar, pueden entender rápidamente lo que estamos revisando. Denme un segundito que ya me hice bolas aquí con tantas pestañas. Listo. Entonces, tenemos un color primario, un color secundario, un color terciario y un color neutral. Ahorita a lo largo del código y en la segunda parte del taller, ustedes encuentran un ejemplo muy claro de lo que podemos hacer con estos colores y de dónde está cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, no lo voy a entrar a profundidad porque ahorita lo vamos a hacer todos al mismo tiempo a través del código. Y aquí, a través del color dinámico, entonces lo que ellos nos venden es la idea de, por ejemplo, mira, de este paisaje, tú, de ahí, él va a poder obtener la paleta de color y de forma dinámica va a poder cambiar todo el tema como tal de nuestra aplicación. Si notan que el color principal cambia entonces a verde o que el color principal cambia entonces como un naranja y que el color principal va cambiando en algunas de las situaciones. ¿Listo? Bien, yo sé que hasta aquí surgen algunas preguntas, no se preocupen, todavía no levanten las manos. En este momento estamos haciendo una súper introducción de los conceptos. Hacer una aplicación no es solo venga y gire este sobre, ponga esta otra cosita, sino que noten cómo tiene bastantes puntos de complejidad que a veces no nos sentamos a revisar. ¿Listo? Entonces tenemos en la parte material. Material, además de eso, ¿qué nos da? Si ustedes entran a Google, por ejemplo, en material.io, van a encontrar todos los lineamientos. Ya nosotros no somos diseñadores gráficos como tal, pero es bueno entender qué nos están hablando y cuáles son las partes a las que nos vamos a enfrentar cuando vamos a desarrollar los materiales. Entonces, tenemos una parte de diseño en donde encontrarán todos los componentes. Aquí fácilmente esto les puede llevar meses o años entenderlo completamente. Entonces, yo les invito a que tengan la página ahí a un ladito y que ustedes puedan revisar claramente las situaciones. Ahora, hay unos componentes o widgets que ya están definidos. Miren, tenemos los avatars, tenemos los banners, los botones, los checkbox. Voy a entrar aquí al botón porque ahorita les dije que teníamos 4 botones en la aplicación, ¿cierto? Y dentro de las aplicaciones tenemos, miren, tenemos un botón de texto, ¿cierto? Y tenemos una serie de situaciones que ya fueron definidas y fueron pensadas para nosotros. Si nosotros tomamos todos estos componentes, podemos realizar una aplicación muy bonita en un tiempo bastante corto de tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, antes de empezar a sumergirnos ya en este mundo, los invito a que, pues, revisen que ustedes ya puedan o ya tengan acceso al Android Studio Code. Los que no, aprovechen estos 10 minutitos que vamos a tener ahorita de descanso a través de la sección de preguntas y respuestas. Los compañeros les van a poder colaborar en la instalación. Vamos a tener 10 minutitos de receso. La mecánica del taller es, vamos a tener 50 minutos de bastante explicación, codificación, entendimiento, 10 minutitos de descanso y nuevamente retomamos. En los minutitos de descanso aprovechen los que necesiten hacer unas preguntas muy puntuales y específicas para realizarlas y hacerlas, o si necesitan ponerse al día, pues para que en ese momento se puedan poner al día. ¿Listo? Entonces, por ahora lo que necesitamos es que puedan estar en esta pantallita en el que tenemos la bienvenida de Android Studio, que ya les aparezca este botoncito aquí de nuevo proyecto de Flutter y vamos a empezar a trabajar y a codificar en la siguiente fase. Si los panelistas tienen alguna pregunta que quieran compartir conmigo en ese momento para que la resuelva en línea, tengo 3 minutitos y si no, vamos a pasar a esos 5 minutitos de descanso ahorita para la primera parte inicial. Ok, entonces, mientras tenemos el descanso, una vez finalice el video, continuamos. Entonces, entramos a
el receso pequeñito. Listo, entonces continuamos. Los widgets, todo en Flutter es un widget, todo. Entonces, entendámoslo así. Flutter es un framework y está montado sobre Dart. Entonces, Dart tiene todo lo que son las partes principales del lenguaje de programación. Y en Flutter, Flutter, el SDK como tal, tiene o se basa en este desarrollo de widgets como tal. Entonces, imagínense a los widgets como bloquecitos de Lego. Si alguna vez jugamos con esos bloquecitos de Lego, tuvimos un sobrinito, tuvimos un primito, o los hemos visto simplemente por televisión, seguramente se han dado cuenta de que estos bloques tienen diferentes colores, estructuras, tamaños y formas, y que con ellos podemos construir o hacer cosas realmente interesantes, ¿sí? Los invito a que luego busquen algún videito en YouTube, en el cual vean, por ejemplo, el Museo de Lego, en el cual construyeron figuras gigantescas de Toy Story, recrearon un vehículo completo únicamente utilizando estas piecitas de Lego como tal. También hemos visto varias películas en la industria, como Lego en LucasArts y, no sé, Indiana Jones Lego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para no desviarnos del tema, la idea es que con estos componentes fundamentales nosotros podemos recrear la realidad de alguna manera. Entonces nosotros en Flutter podemos hacer lo mismo. Una vez hemos construido los widgets, estos widgets se renderizan, ¿sí?, a través de un proceso que en este momento no vamos a detallar, y en el proceso de renderizado podemos tener animaciones, pintura y gestos. Los gestos es la interacción que tenemos con el usuario. ¿Qué es un gesto? Cuando tocamos en la pantalla, cuando hacemos un clic, cuando hacemos en el botón de atrás. Hoy no vamos a trabajar Flutter Web, pero el desarrollo del taller los lleva a través de las bases y al final vamos a tener un ejemplo también de Flutter Web como tal. Entonces, finalmente todo esto está soportado y hacia abajo entonces ya vamos a ir lo que es el código máquina. El código máquina es interesante, ¿por qué? Porque Flutter, cuando nosotros compilamos y liberamos nuestras aplicaciones, él no hace una transpilación, sino que directamente crea este código en ese código nativo y por eso es muy rápido lo que efectúa o las cosas que nosotros hacemos dentro de Flutter para cada uno de los dispositivos. Entonces, en Android se crea en su respectivo lenguaje Kotlin o Java y en iOS hace exactamente lo mismo con Swift y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? A través de un código en el motor clave que está pues en C o en C++, que pues son unos lenguajes ya de más bajo nivel. Y finalmente, más hacia abajo, entonces vamos al codificador de las plataformas específicas en cada uno. Entonces no vamos a entender el objetivo, esto se escapa del objetivo principal del taller. Entonces lo que vamos a trabajar hoy está más orientado a esta primera capa en la que estamos aquí. Para la parte de pintado, Flutter nos ofrece una ventaja súper interesante por tener una comparativa para los que ya han trabajado con HTML. Es como cuando trabajamos con el canvas, él nos permite trabajar píxel por píxel en el dispositivo en el que estemos trabajando nosotros como tal. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a hacerlo de la mano. Voy a ir pasito a pasito para que puedan irme siguiendo, ¿listo? Los que por favor tengan un inconveniente o no hayan podido instalar el ambiente de aprendizaje como tal, yo sé que descargar Android Studio es bastante complejo. Los que tengan Visual Studio van a poder seguir también las instrucciones a través de su Visual Studio Code, pero me voy a centrar en este taller en la utilización de Android Studio. ¿Por qué? Porque al final vamos a usar unas herramientas específicas para lo que es la publicación en la tienda de una manera en la cual hacemos directamente desde la industria. Entonces, por eso vamos a utilizar este editor de código como tal. ¿Listo? Entonces, voy a minimizarlo, ¿vale? Vamos en la parte de los widgets. Entonces, ingresamos a nuestro Android Studio. En nuestro Android Studio, ya habiendo instalado los plugins, tenemos un botón que dice Nuevo Proyecto de Flutter. Entonces, le vamos a dar clic ahí. Y el Nuevo Proyecto de Flutter, él nos va a escoger qué tipo de proyecto vamos a escoger. Yo tengo la versión en este momento, la Bumblebee,
que es una versión estable, la última, siempre acostúmbrese en lo posible en trabajar con las últimas versiones, con las últimas herramientas que tengan a su disposición, ¿vale? Entonces, aquí encontramos Flutter y le vamos a dar clic en Next. Primero que todo, el nombre del proyecto. Entonces, en este caso, pónganle el nombre del proyecto que ustedes quieran ponerle. Yo aquí le voy a poner ejemplo 2. Le voy a poner ejemplo 2 porque al finalizar estas 4 horas, les voy a compartir un recurso en el cual ejemplo 1 es toda la parte de código que está resumida para que ustedes la tengan en clara dentro de sus respectivos equipos, y pues para que ustedes puedan hacer el desarrollo por si de pronto se perdieron de alguna instrucción o les faltó algo, entonces para que ustedes lo tengan ahí, ¿vale? Entonces tenemos aquí el nombre del proyecto, y este nombre del proyecto le vamos a poner nombre del proyecto número 2 y una descripción. Aquí pueden poner cualquier descripción. Esta descripción nos sirve para el momento en el que nosotros publiquemos. Entonces, por ejemplo, taller de 0 a Play Store, conceptos básicos. Estos son los conceptos básicos. La parte de Ocane que ustedes tienen en Figma la van a poder hacer de la mano de las instrucciones del segundo taller que está en la que les va a llegar a ustedes a su correo a más tardar el día lunes, para que ustedes puedan seguir y continuar y hacer completamente todo el taller y puedan acceder a los segundos logros que tienen ahí, ¿listo? En este vamos a hacer lo que es la parte básica y entender bien esos conceptos que tal vez no están tan explicados a profundidad en la segunda parte, ¿listo? Tipo de proyecto que vamos a realizar, vamos a realizar una aplicación. Y aquí en la organización, este es súper importante, pero si se equivocan o les pasa algo, pues no se preocupen, no, esto también tiene solución. Entonces, la organización nos permite completar el identificador único dentro de las tiendas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo dejo com.example, lo que él va a hacer es que me va a agregar aquí ejemplo número 2. La idea es que aquí el identificador sea único. Entonces, como regla general en la industria, cuando nosotros hacemos nuestra aplicación, generalmente compramos un dominio y compramos un certificado SSL. Si no lo compramos, igual no es necesario, no es 100% exigente, aunque cuando veamos los pasos a pasos de la publicación de la Play Store, ustedes se van a dar cuenta que, pues sí o sí, sí no lo piden para lo que es el posicionamiento dentro de la tienda. Pero bueno, ya eso hablaremos más adelante. Entonces, aquí podemos poner mi dominio, por ejemplo, voy a poner aquí Pragma, mi dominio Pragma. Y él me pregunta aquí que para Android, ¿qué lenguaje quiero manejar? Kotlin. Vamos a manejar Kotlin porque ahorita está muy de moda Kotlin multiplataforma. Y ahí podría encender la mecha para que el pasto ardiera. Pero quiero que se concentren en la frase que les dije al inicio. Por el momento, lo más importante que tienen que ver ustedes es que sean capaces de desarrollar un proyecto. Si ustedes se meten en la discusión de, uy, ¿cuál es mejor? Flutter, Angular, React, y no empiezan ese paso a paso, pues al final de cuentas, la industria los va a dejar atrás, porque las personitas que se ponen ya en la discusión de qué es mejor uno u otro, o no saben mucho del tema, o saben demasiado del tema. Entonces, digamos que en el punto intermedio lo que nosotros tenemos que hacer es empezar y hacerlo bien. Y en la parte de IOS lo vamos a dejar en Swift y vamos a trabajar en 3 plataformas. Vamos a trabajar en Android, en iOS y en web. En la de Windows ya va a ser mucho más adelante, por allá unos 2 meses después de que ya hayamos trabajado algunas cosas más interesantes. Vamos a ver cómo también podemos hacer aplicaciones en Windows, aplicaciones en macOS y aplicaciones en Linux de forma nativa también. El módulo del nombre, si notan, me puso el mismo nombre de arriba, ejemplo 2, ejemplo 2, y el content root o la raíz del proyecto, escojan una carpeta. Si este es el primer proyecto que construyen, denle clic y seleccionen el escritorio. Yo en mi caso lo voy a dejar aquí porque ya lo tengo bien organizadito dentro de mis proyectos, que es en mi disco raíz C
Tengo una carpeta que se llama aplicaciones de Flutter y entonces generalmente las voy sincronizando en las que voy trabajando en cada momento. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el content root. Este de abajo generalmente va en el mismo lugar, no lo tocamos y le vamos a dar clic en finish o finalizar. Entonces miren cómo él nos va creando el proyecto de Flutter. Android Studio es un programa que es un poquito demandante para el equipo. Entonces, miren, si no tienen una máquina tan potente, no vayan a activar el emulador en este momento. Ustedes lo van a trabajar a través de la aplicación de Chrome o la aplicación web. Edge también les sirve, ¿sí? Yo como tengo un equipo un poquito más potente, entonces voy a trabajarlo directamente con mi emulador. Entonces voy a activar mi emulador. Voy a poner aquí. Ah, bueno, antes de activar el emulador, les voy a hacer la prueba de que ya están en la capacidad de trabajar con Chrome. ¿Listo? Ahí, ya, retiramos este aquí. Entonces, tenemos dos botones en la parte de arriba para que entendamos qué es lo que está sucediendo. El botón de play nos permite inicializar la aplicación en un modo de producción. Entonces, no se va a detener por los errores y va a simular más o menos el ambiente de producción que tengamos hacia el futuro. Y tenemos un escarabajito, pues, o un insecto, por decirlo de alguna manera, que es nuestro modo debug o modo de depuración. Entonces, vamos a trabajarlo en el modo de depuración. Si yo lo lanzo, noten, le voy a dar clic al modo de depuración, automáticamente me abre una ventana abajo que dice debug. Si vamos a la ruedita de... Con la ruedita de configuraciones a la mano derecha, le voy a dar clic. Voy a ir un poquito más despacio para que me puedan ir siguiendo. Entonces, le doy clic en la barrita de configuraciones. Aquí hay algo que dice View Mode. En View Mode voy a cambiarlo a Window. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo lo cambio a Window, él activa una nueva ventana. ¿Para qué me sirve esto? Para lo siguiente. Ya tengo aquí mi aplicación web corriendo. ¿Cierto? Entonces, miren, esta es la aplicación por defecto. Si yo le doy clic aquí, noten cómo reacciona a mí como usuario, la aplicación, cambiando la cantidad que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Bien? Entonces, yo puedo redimensionarlo, ¿cierto? Entonces, miren, lo hago más pequeñito y voy a pasar mi ventanita de depuración aquí al lado. Entonces, noten cómo yo puedo llegar a mi ventanita de reproducción, ¿cierto? Y ponerla aquí al lado. ¿Esto para qué es útil? Pues para ver los mensajes que tengo en consola como tal. ¿Qué otra cosa es muy útil que ustedes tienen que saber en este momento? Y es nuestra ventana de performance. Entonces, si yo le doy clic aquí a la ventanita de performance, voy a encontrar una ventanita en la cual él me dice cómo va el rendimiento de la aplicación. Generalmente esto toma entre 50 y 60 megabytes, que es lo que ocupa la RAM. Por ahora no me voy a extender mucho en la explicación de estos conceptos, pero entre menos cantidad haya aquí, es porque la aplicación se está esforzando menos. Y aquí vamos a chulear este que se llama seguir track with reveals, que es seguir o perseguir la reconstrucción de los widgets. ¿A qué se referirá con reconstrucción? Cada vez que Flutter manda el método build, ¿sí? Y ya voy a ir cazando los dos términos. Entonces, este método build, cuando se dispara, lo que hace es construir el widget. Es como si esa ficha de Lego de la que estábamos hablando inicialmente no existiera. Es como si yo necesito este lapicero, pero el lapicero no existe hasta que yo no le digo constrúyete. Entonces, ahí, en ese momento, es donde se construye y se dibuja en la pantalla. Pasa al proceso de repaint en el que veíamos ahorita en la otra aplicación, en la otra ventana, perdón. Entonces, aquí igualmente tomamos las configuraciones, bajamos a View Mode y en View Mode lo pasamos a ventana. Lo podemos dejar así pequeñito. Entonces, voy a mostrarles un cambio para que vean cómo se reconstruye. Si yo vengo aquí al navegador, ¿cierto? Y le doy más, noten cómo algunas cosas cambiaron, ¿cierto? Voy a hacerlo nuevamente, pasa muy rápido, por favor. Fíjense. Entonces, si yo le doy clic aquí,
Hay algunas cosas que giran y aquí nos va dando un número o una cuenta de cuántas veces se va reconstruyendo ese widget en particular. Aquí arriba tenemos unos botoncitos que nos van a permitir activar y revisar algunas cosas. Como lo que nosotros tenemos que hacer, nos lo dieron en el prototipo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que revisar cómo es que vamos llevando eso a nuestra vida real. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una app bar. Aquí en la parte de arriba tenemos un body o un área de representación del contenido y tenemos un botón flotante. Todas estas tres cosas están especificadas en las especificaciones de diseño de Material Design, ¿sí? Entonces, si yo presiono aquí en este botoncito que dice Show Debug Pane, él me va a mostrar las líneas de dibujo de lo que él está poniendo en pantalla, ¿listo? Para que él me pinte las bases de los textos, entonces la línea base del texto, acuérdense cuando nosotros estábamos en el colegio que nos pedían un cuaderno cuadriculado, un cuaderno lineado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esas líneas donde vamos escribiendo el texto, ¿cierto? Entonces miren, si yo lo presiono en ese momento texto, tengo este de acá abajo. Entonces me aparece una línea verde en la cual él me está diciendo dónde está la base de ese texto. No se preocupen por entenderlo al 100% en este momento, sino simplemente pues por ir revisando dónde va. Ah, bueno, la línea base del texto es esta verde. Ya luego miraremos para que nos sirva. Y finalmente, el otro cuadrito podemos cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo abierto y le vamos a dar aquí minimizar. Y hay una más, que es nuestro Flutter Inspector. En este Flutter Inspector, él instala unas herramientas de desarrollo dentro de el Chrome, ¿cierto? Y nos permite revisar el árbol de widgets. ¿Qué será este árbol de widgets como tal? ¿Listo? Entonces recuerden que en Flutter todo es un widget. Vamos a ir aquí y vamos a ir a la ventana. Entonces, miren, si yo le doy clic aquí donde dice que he presionado este botón algunas veces, y le doy clic, él me va a mostrar cuáles son las propiedades que tenemos dentro o para ese botón. Entonces, el botón está dentro de una columna y la columna está dibujando un texto. Voy a ponerlo más grande. Y la columna está dibujando ese texto. Y entonces, miren, tenemos aquí las diferentes propiedades de forma visual. El flex, en este caso no hay ningún flex establecido, y el texto. Entonces, voy a cambiarle el, vamos a cambiarle el texto todos. Miren, entonces, ¿dónde estará ese texto? Si tenemos aquí el title, voy a pasarlo acá. También puedo hacer lo mismo con la ventana principal del editor. Voy a pasar este aquí, para que ustedes vean. Esto es lo mínimo que me deja minimizar el navegador como tal. Entonces, en muchas situaciones van a encontrarme ustedes escribiendo el código de esta manera. Entonces, para que tengan buen espaciado de tiempo, buen espaciado aquí para revisar, van a ocultar este panel lateral, el panel lateral con la linecita hacia abajo. Si le dan doble, le dan un clic nuevamente, lo pueden volver a sacar, porque aquí es donde ustedes van a revisar las partes del código que tengan. Antes de pasar ahí, vamos a mirar qué pasa con este main. ¿Sí? Entonces, los que no tengan el main abierto en proyecto, bajan a lib en la librería. Si por alguna razón aquí les sale Android, les pueden dar clic aquí y van a la parte donde dice proyecto. En la parte donde dice proyecto ya les muestra todo el proyecto como tal. Y toda la magia de Flutter ocurre en esta carpeta. Bueno, y en la carpeta de assets que ya la vamos a crear ahorita. En esta carpeta que dice lib. Y en lib tenemos main. Entonces, main doble clic. Minimizamos, ¿cierto? Y tenemos nuestra aplicación. Miren, tenemos un título que dice Flutter Demo. Si ustedes ven, Flutter Demo, ¿dónde nos está apareciendo aquí? En el navegador nos aparece en la parte de arriba. En Android y en iOS probablemente ni nos aparezca. Entonces aquí le podemos poner taller de cero a Play Store. ¿Listo? Háganlo conmigo y miren que no ha cambiado nada, pero Flutter en el desarrollo, y esto es algo que nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Si hacer una aplicación en Flutter nos lleva un mes, en otras tecnologías
nos puede llevar muchísimo más tiempo, simple y llanamente por el concepto de el hot reload y el hot restart. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo grabe, control S me graba todos los archivos que yo tenga abiertos, él automáticamente me reconstruye o envía la actualización a mi dispositivo. Entonces, miren, tablero, voy a corregir, control S, y es súper rápido que yo ya vea qué fue lo que sucedió. Acabo de cambiar el tema en la parte de arriba. O aquí, en este momento, en la parte de arriba hay un rayito en el cual yo también puedo decirle que haga esa recarga en línea. ¿Listo? Tenemos otra recarga que es tumbar. Hay situaciones en las que necesitamos, porque cambiamos el contexto, para que en este momento lo tengan un poquito sencillo y claro, el contexto es donde está sucediendo toda o donde se maneja todo el estado de la aplicación, todo el ambiente, todo este árbol de widgets como tal que estaríamos viendo aquí dentro de la inspector. Todo esto es a lo que llamamos contexto. El contexto es diferente para el icono, porque el icono, su contexto más inmediato viene a ser el floating action button, pero más o menos para que ustedes lo entiendan es, si ustedes imaginaran esto como un árbol, que lo vamos a estar recorriendo mucho de abajo hacia arriba, ¿listo? Si ustedes imaginaran esto como un árbol y que en cada uno estuvieran las ramas, acuérdense cuando ustedes se subían a los árboles, los que no se han subido a los árboles, pues espero que en algún momento puedan realizarlo. Cuando ustedes se subían y llegaban a esas ramitas, pasa exactamente de la misma manera como lo vamos a estar trabajando durante el primer desarrollo de este taller. Entonces yo voy desde aquí y me paso a cierta ramita al otro lado y busco las propiedades. Por ejemplo, si yo subiera la rama aquí del texto donde dice que presionó el botón tantas veces, si yo lo estuviera haciendo desde el Flatten Action Button, él tendría que subir hasta el centro, bajar por la columna y llegar hasta el texto como tal. ¿Listo? Entonces todo este contexto se reconstruye en la medida en la que lo necesitemos con este hot reload, y a veces necesitamos reconstruirlo completamente. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono el botón, el único que se está reconstruyendo, y eso es lo que hace muy eficiente a Flutter, en este momento en la pantalla, el único que se redibuja nuevamente es realmente ese uno, y obviamente, a ver, yo apago un momentico las herramientas para que ustedes lo vean, listo. No sé si ustedes alcanzan a notar, y si no hay en las casas, cuando ustedes le dan clic y mantienen sostenido el clic sobre el botoncito, no sé si alcanzan a verlo, hay como una animación. Esa animación también es de material, es como un splash, como cuando ustedes tiran una piedra al agua, por eso se llama splash, ¿cierto? Sale una ondita hacia los lados. Entonces, cuando yo hago el dibujo, lo único que redibujo es el texto y algunas cosas. Ven que no se dibujan todas, sino solo las que él necesita. Ah, cambió el 4 y incrementó el botón y generó la animación, ¿vale? Entonces, hasta ahí. Vamos, ya cambiamos el primero. Voy a cerrarla un poquito. Voy a cerrarla para que ustedes lo vean. Y voy a lanzar mi emulador como tal. Entonces, en la parte de los emuladores dentro de Bumblebee es súper interesante porque ahora está incrustado dentro del editor, lo cual permite que tengamos control de algunas otras cosas. Entonces, igual, voy a pasar a la ventana, él me va a redimensionar el emulador porque está contenido dentro de una ventana del desarrollador, ¿cierto? Entonces, y así me despreocupo de que él esté por encima o por debajo, de que nos colapse en Windows. Acuérdense el video con el que iniciamos el taller de Fuck Microsoft. Bueno, Microsoft nos hace algunas jugaditas bien astutas. Y no voy a entrar en el debate de si es mejor iOS o si es mejor Microsoft. En ese momento, por ejemplo, estamos usando Microsoft, pero la computadora es una Mac. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, aquí voy a cerrar un poquito. Exacto. Y aquí tengo la pantalla. Es bueno que ustedes se acostumbren a escribir de esta manera, porque si notan, en Android Studio tenemos una linecita clara acá. Y por buenas prácticas de programación, nosotros no debemos escribir tantísimo código, ¿sí? Sino que debemos ir haciendo el código de manera ordenada. Entonces, esta línea nos ayuda a que eso se mantenga más claro y a que no se nos vaya por las ramas estar escribiendo tanto código como tal. ¿Listo? Entonces voy a mandar la aplicación nuevamente con el botón de debug. Como ya tengo activo el emulador, aquí en la pestañita donde ahorita cambié a web,
puedo bajarlo y decirle, vale, ahora quiero que me instales esto en el dispositivo del teléfono. Entonces cambio al teléfono y una vez cambiado el teléfono, nuevamente vamos a ir a debug como tal. Él se demoró un poquito en lanzarlo, ¿por qué? Porque está haciendo unas operaciones de ensamblado que para Android Studio se hacen a través del Gradle. Este Gradle, ustedes van a encontrarse luego unas instrucciones muy claras de cómo actualizarlo, pero es súper sencillo. Resulta que una vez nosotros creamos el proyecto, si venimos aquí a Android, Android es nuestra plataforma de destino. ¿La web dónde la encontramos? Aquí en la web. Y todo esto está dentro de la parte de desarrollo. ¿Listo? Cuando nosotros vamos construyendo las cosas se construyen en la plataforma nativa, en esta carpeta que se llama Build. Bien, entonces vamos a ir a Android y en Android tenemos App y tenemos algunas propiedades del Gradle. Entonces, si nosotros las verificamos, por ejemplo, al ingresar al Gradle, tenemos aquí que la versión de las herramientas de Gradle con las que él está compilando en este momento es la 4.1.0. Hace muchos años pasamos por ahí, pero muchos años. Ahora vamos en la 7.4, pero Android como tal soporta, o Flutter en su construcción, soporta hasta la 7.1.2. Entonces vamos a actualizarla para que podamos tener esas características de las herramientas. ¿Eso afecta en algo? Sí. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta automática que construye el APK y los bundles que nosotros necesitamos para construir nuestras aplicaciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros venimos a las propiedades, muy bien, y a las propiedades, entonces entramos al wrapper, propiedades. Esto es un mundo bastante extenso, entonces no se vayan a sentir mal si ustedes de pronto a la primera no encuentran todas las situaciones, tengan a la mano la documentación y cuando se sientan pues más o menos perdidos, vayan allá. Si se dan cuenta, a pesar de que ya está usando la 4.1, aquí nos dice que esta es la 6.7. Entonces rápidamente voy a cambiarla aquí a 7.4. Eso no nos va a afectar en nada, simplemente es de dónde le está descargando todas las distribuciones del Gradle para que nosotros podamos ponerlas dentro de nuestra aplicación. Noten que a pesar de que yo guardo, no pasa absolutamente nada en el navegador porque yo ya he compilado esto y esto no me lo afecta en este momento. ¿Listo? Entonces aquí vamos a cambiarlo por 7. Miren que él ya nos lo sugiere, 7.1.2. Y vamos a guardarlo. Y ese es todo el cambio que vamos a hacer en este momento, ¿vale? Luego ya van a encontrar unas instrucciones más detalladas y el por qué de hacer estos cambios y las ventajas que tienen. Pero ahorita no nos vamos a centrar en eso para que podamos aprovechar las 4 horitas del taller. Entonces voy a minimizar aquí, voy a cerrar el Gradle y esto sí me requiere reconstruir la aplicación. ¿Por qué? Porque la herramienta ya me creó una APK. Lo interesante es que como también ya hizo una caché, es mucho más rápida la reconstrucción. Entonces, cierro, le doy un stop. Si vamos aquí a nuestro emulador, noten que ya nos instaló ejemplo 2. Entonces, lo voy a si yo le doy clic ahí, él me lo va a abrir porque ya está instalado. Lo que él genera acá es una APK y esa APK queda dentro del emulador. No se confíen porque ese APK no guarda todos los cambios de contexto o los cambios de estado que nosotros hayamos hecho en la aplicación de depuración. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí, voy a quitar este y vamos a volver. Y lo que voy a hacer ahora es pasarme ese ejemplo 2, le doy clic, lo mantengo presionado, subo, lo dejo acá y lo vamos a tener ahí. Noten que aquí ya empezamos a ver cosas interesantes, como por ejemplo que el iconito por defecto es el iconito que nos da Flutter. ¿Listo? Más adelante ya lo vamos a mirar. Por ahora dejémoslo ahí. Y ahora vamos a volver a darle debug. Entonces, lo único que hicimos fue cambiar la versión de Gradle. No debería haber ningún inconveniente y él debería dejarnos ahí, como tal, la aplicación, tal cual como nosotros la tenemos en ese lado. ¿Listo? Entonces, le damos clic y esperamos un momentico a que se lance.
Bueno, mientras se va lanzando en DAR, tenemos comentarios, ¿ven? En la aplicación ustedes van a encontrar este tipo de líneas. Los comentarios se hacen con un doble slash y si hago un triple slash, que también los van a encontrar, también son comentarios. Lo que pasa y la diferencia primordial entre el uno y el otro es que el uno me permite ir creando documentación y el otro se escapa de las herramientas de la documentación como tal. Eso, digamos que a muy grandes rasgos sería como la diferencia principal. Entonces, yo puedo borrar aquí estos comentarios y noten que la aplicación ahorita va a seguir funcionando exactamente igual. ¿Por qué? Porque esto no son instrucciones que yo le esté dando a mi programa para que funcione, sino que son comentarios que dejo ahí. Un consejo que yo les doy a todos los desarrolladores es, escriban comentarios que ustedes mismos puedan entender. ¿Sí? Porque a veces llenamos de comentarios cosas y resulta que esos comentarios los ponemos ahí porque sí. No, escriban comentarios que ustedes puedan entender porque generalmente quienes tienen que corregir, generalmente, ¿no? Pero cuando trabajan en equipo, obviamente son sus compañeros, pero generalmente es uno mismo. Entonces, ustedes encontrarán miles de memes en la web en la que, uy, ¿quién escribió este código? Ah, fui yo, pero hace un mes y ahora ya no me lo entiendo. Acuérdense que la industria avanza muy rápido y nosotros, como desarrolladores, constantemente tenemos que estar a la punta de esa carrera para ser competitivos. Entonces, constantemente estamos aprendiendo. Es muy probable que los que continúen con el desarrollo de estos talleres se den cuenta de cómo se escribía ahorita el código y lo tan diferente que empezamos a escribir después cuando iniciamos una aplicación. ¿Listo? Entonces, noten que no cambia nada. Si yo le doy grabar, me va a pasar exactamente lo mismo. Si miramos nuestra pestañita de performance, ¿cierto? Y grabamos, noten que no se reconstruye nada porque pues no tenemos nada que reconstruir. Si le damos clic, noten cómo en la web hay cambios de estado diferentes que en el dispositivo. Aquí no se reconstruyen todas las cosas de la misma manera. Entonces, digamos que por ahora no vamos a entrar a hacer una comparativa, ya va a haber tiempo para que lleguemos a entender esas especificaciones técnicas como tal, pero lo interesante por ahora es que ustedes lo tengan en cuenta y miren cómo va funcionando la memoria del emulador. Otra cosa que yo les recomiendo para los que no tengan un equipo tan potente y estén desarrollando con Android Studio es que tengan un dispositivo físico y conecten el dispositivo físico cuando hagan el desarrollo. Eso les ahorra muchísimo espacio de la memoria RAM, porque pues finalmente el emulador es una máquina virtual que consume recursos tanto del procesador como de la RAM del dispositivo. Y los que no, recuerden que pueden seguir trabajando en Chrome y seguir los ejemplos y no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces vamos a minimizarlo en este momento. Y vamos a ir a ver los widgets. Entonces ya habíamos visto el título. Miren que si yo en este momento busco tablero de cero a Play Store dentro de mi emulador de Android, pues no lo voy a encontrar porque esto solo va y solo vive en ese title de la pestaña como tal. Entonces, ¿dónde estaría el title en la pestaña de nuestra aplicación? Pues en algunas versiones de Android Studio, cuando yo reduzco aquí esta parte, nos da una información del título como tal de la aplicación que tenemos. Pero básicamente en la aplicación móvil no lo vamos a encontrar. ¿Bien? Algo muy interesante de la reactividad de Flutter es, si yo cambio aquí el color del tema y ya empezamos a darle una breve interacción a esto, es, si yo lo cambio por un orange, ¿cierto? Acuérdense del color dinámico, entonces tengo un color primario, que es un color naranja, y a través de ese color naranja se va a transformar en 13 colores, donde el color 0 es totalmente negro y el color último es totalmente blanco, y los otros degradados están en la especificación de Material, y por eso esto se llama un Material Color. ¿Listo? Entonces, si yo lo guardo, lo que él hace es que infiere, y a través de ese cambio, noten cómo ya todo el tema de mi aplicación cambió a esta parte de
Orange. También puedo mirar el modo oscuro que hablamos ahorita. Entonces, por ejemplo, Team Data Dark. Entonces, él me va a poner el tema oscuro por defecto. Miren cómo este cambio es supremamente rápido y involucra muchísimas cosas aquí. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a tener en mente cuando vayamos haciendo el desarrollo de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque es lo que ve el usuario al final. Entonces, tengan muy en cuenta para que no pongan colores como, ah, es que yo quiero que el color sea pimienta. No, el color tiene que estar dentro del tema. Entonces, ya vamos a construir un tema de colores bien diseñado para que ustedes lo puedan ir viendo paso a paso a continuación. ¿Listo? Y lo mismo, el tema light por defecto, entonces, o el tema día, que viene aquí con el color azul. O, finalmente, vamos a dejarlo como estaba, a través del primary. Entonces, primary. Busco en la paleta de colores de material. No todos los colores son material. No todos estos colores que ustedes ven aquí son material. Por ejemplo, si yo le pusiera black, él va a decir, uy, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque ese color no es un color que contiene los degradados como tal, que necesita el tema para cambiar. ¿Listo? Entonces, no todos los colores que están dentro del campo de colors sirven para que ustedes puedan simular este ejemplo. Entonces, si le sale el error, es precisamente por eso. ¿Vale? Entonces, voy a dejarlo aquí moradito en este momento y vamos a pasar a revisar los widgets. Entonces, en los widgets tenemos dos tipos de widgets. ¿Listo? El primer tipo de widget es un widget sin estado. Entonces, volvamos a la analogía con las fichitas de Lego. Cuando yo tengo mi fichita de Lego, ¿cierto? Y ya la hice. Entonces, yo le voy a decir a mi fichita de Lego que es roja y que tiene 6 puntitos en los cuales yo los puedo luego encajar en la otra ficha de Lego que tiene sus respectivos 6 huequitos para encajar. Pero pase lo que pase, esa ficha, una vez yo la ponga dentro de la construcción, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está definida. Una vez yo le digo, constrúyete, ella se va a construir y no va a tener la capacidad de almacenar una información adicional, no va a tener un estado. Entonces, ¿qué es el estado? Pues el estado es esa información que almacena un objeto. Y el estado de la aplicación es esa instantánea o la información global que tiene toda la aplicación. Por ejemplo, en este caso, el número 3. Sabemos que cambió el número 3. No es magia. Recuerden que toda ciencia avanzada para una civilización antigua es indistinguible de la magia. ¿Listo? Entonces, cada vez que veamos esto como magia, y nunca perdamos eso, obviamente, porque si quieren hacer cosas realmente bonitas y hermosas, tienen que mantener esto en mente, tienen que mantener que esa magia, esa chispa en los ojos, esa sorpresa, esa capacidad curiosidad, son las que los mantienen adelante, y eso es lo que diferencia realmente a un buen desarrollador del resto de los desarrolladores. Ese primer ítem, que es esa capacidad de ser curioso, esa capacidad de preguntarse, no de preguntarse el por qué, sino más bien de preguntarse, bueno, ¿y por qué no? ¿Bien? Entonces, miren, vive el 3. El 3 vive en algún lado. No nos vamos a concentrar en eso, sino simplemente quiero que tengan en cuenta que hay un estado del widget. Y en este momento el estado es un 3. ¿Listo? Y cuando yo presiono el botón, todo el widget general, ese numerito como tal, el numerito, cambia a un estado 4. ¿Pero qué le sucedió al texto? El texto lo tenemos aquí. Y noten que hay una variable. Y esa variable me está diciendo que ella está leyendo ese estado. Y si nosotros vamos al Flutter Performance, ¿cierto? Y vamos a la reconstrucción de los widgets, aparentemente aquí podríamos ver que está reconstruyendo el texto. Entonces, él reconstruye el texto, ¿cierto? Se muestra en la pantalla. No sé por qué aquí no me lo está mostrando el Flutter Performance, pero cuando lo vimos ahorita en la parte web, o ustedes allá seguramente sí lo deberían estar viendo. Entonces, él reconstruye este texto, él vuelve, él cambia la ficha en ese momento y la vuelve a poner con el número 5. Ya sé qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que en este momento Flutter es mucho más eficiente. Entonces, la explicación que estoy dando va un poquito por fuera del asunto.
Cuando yo reconstruyo el widget, inmediatamente después genero un repintado de la pantalla. Pero ahorita con la mayor eficiencia de Flutter, él lo único que está haciendo es repintando la pantalla. Solo me está repintando este botón en particular. Ya vamos a revisarlo ahorita. O mejor dicho, hagámoslo de esta manera, miren. Yo voy a comentar esta línea. Si quieren ustedes también háganlo allá. Estamos en... Recuerden que yo borré todos los comentarios. Entonces estoy en la línea 55. Búsquenlo hacia abajo. Ustedes encontrarán algo aquí que diga you have push. Bueno, the button this many times. Entonces, justo debajo de esta ustedes encontrarán el contador. Vamos a quitarle esta variable. Ya no quiero que vaya con una variable. Entonces vamos a comentarla y vamos. Se pone en rojo. Yo en este caso lo le doy la analogía como que se está quejando. ¿Por qué? Porque el widget de texto sí o sí requiere un texto. Entonces miren que si yo pongo las dos comitas, él automáticamente ya dice que con eso es suficiente. Si yo guardo, van a ver cómo desaparece el número 5, ¿cierto? Entonces noten que ahí desapareció el número 5. Y si yo tomo y le escribo un 1 y vuelvo a guardar, él automáticamente genera un hot reload o una actualización en vivo en la pantalla y me muestra el 1. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo en la aplicación cuando abro el botón? Lo que estoy haciendo en la aplicación es más o menos lo mismo. Yo le estoy diciendo que cambié el número y que hago una actualización o un hot reload que recargue nuevamente el estado de la aplicación como tal. Entonces, 2 y lo guardo, miren. 3 y lo guardo. ¿Qué puedo poner lo que quiera ahí? Siempre y cuando sea un texto. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un nulo. ¿Ven? Me aparece un nulo. Si yo pusiera un mapa, un diccionario, un formato JSON, ¿cierto? Y yo le escribo aquí, hola, 2 puntos, y vale 1, 2, 3, pues él igual me va a aparecer como texto, porque eso es lo que yo le estoy mandando al widget de texto, eso es lo que el widget de texto espera, y es lo que viene acá. Y noten cómo él está usando el tema, que es un tema, headline número 4. Ellos no se están inventando aquí de que el tamaño de la fuente creció 20 píxeles y de que... No, ya tienen definido un tema como tal, porque cuando yo cambie todo el tema de mi aplicación, la idea es que pueda cambiar el tema de la aplicación. Para que ustedes vean un concepto más claro de lo que estoy tratando de decirles, lo podemos encontrar en la web, en una página que se llama ZenGarden. Entonces, miren, en el ZenGarden, yo lo que tengo... Sí, en HTML, CSS, ok, ya los pongo ahí también para que ustedes jueguen un poquito con esa, en el chat. ¿Listo? En el chat les acabo de poner el ZenGarden. Entonces, miren, para los que sepan un poquito de páginas web, nosotros tenemos un código y en la página web generalmente, según los estándares actuales, tenemos el HTML, el CSS, que es el que nos muestra cómo se ve la página, ¿sí? Y hay un contenido. Entonces, miren que aquí yo puedo, a través del CSS, cambiar el contenido y la forma en la que, perdón, el contenido no, la forma en la que se presenta todo. Entonces, si ustedes ven aquí el CSS, si yo lo cambio a Mid-Century, vemos otra situación. Aquí se redistribuye toda la aplicación, pero lo que quiero que vean es que cambia la tipografía, cambian los colores y todo eso. Ese es el mismo concepto que tenemos dentro de Flutter y la parte de material. Cuando nosotros separamos la presentación visual de ese contenido, podemos hacer bastantes maravillas de una manera bien interesante. Solo que deben entender ustedes, y quiero dejarlo muy claro y lo voy a decir muy despacio, en una página web tenemos el archivo HTML y tenemos el archivo de cascada, estilos en cascada, y tenemos el JavaScript que nos permite darle dinamismo. En Flutter tenemos únicamente el código en Dart y los widgets. Entonces, pareciera que todo está entremezclado, pero tenemos que empezar a separarlo. Separar que nuestra presentación visual de el manejo de esa información que tenemos como tal. ¿Listo? Entonces,
Recuérdelo, pero todo en Flutter es un week. Bien, minimizamos aquí y continuamos. Entonces voy a volver a poner esto en este momento ese texto, es ese widget sin estado. Él no está guardando una información para sí mismo. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un texto sin estado. Entonces, para que lo entendamos mucho mejor, voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar toda la página, miren. Justo aquí en la línea 23 tenemos toda la clase. Tenemos el state y lo que vamos a hacer es que la vamos a borrar. Tomo de la 23 hasta el final y la borro. Si yo guardo en este momento, no me va a dejar guardar porque aquí tengo un problema. Y aquí les voy a presentar a su mejor amigo dentro de Android Studio, que se llama la herramienta de análisis de datos. Miren que aquí tengo ese rojito. Cuando ustedes sientan que algo no está bien, aparte de la línea arriba, donde dice que hay un error, aquí abajo en el análisis de DAR, ustedes le pueden dar clic y él me va a decir dónde hay un error. ¿Por qué? Porque si yo guardara en este momento, él me va a decir, no, sí, pero con ese error yo no le puedo compilar nada, ¿vale? Entonces, como no me puede compilar nada, yo tengo que ir a mirar dónde está el error. Si yo cerrara, por ejemplo, el archivo y cerrara el otro archivo, miren que sigue estando ahí el error. Entonces, no me mato la cabeza. Vengo rápidamente aquí a nuestra ventanita donde dice dar análisis y dentro del dar análisis, damos doble clic y él nos lleva a la ubicación de ese error como tal. Esta también la pueden poner en una ventanita, pero realmente no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque acostúmbrense, vean, hay gente que presume, y entiendo, puede ser así, hay gente que presume que puede hacer mil cosas a la vez. En programación, las computadoras, a pesar de que nos venden la idea de que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, realmente son secuenciales. Entonces, eso es otro mechero ahí para el pasto ardiente para que tengamos una discusión luego, pero lo que ustedes tienen que entender por ahora en la fase inicial es que las computadoras siguen una instrucción tras de otra, aunque sea declarativo, aunque sea imperativo. Entonces, acostumbrémonos a desarrollar nosotros de la misma manera. Y como ya vamos entendiendo más a la computadora, ¿recuerdan ahorita el corto que les puse? Ah, yo aprendí, yo no fui a la universidad. ¿Cómo aprendí? Leyendo manuales, asistiendo a los talleres de Pragma. Así me convertí en un gran profesional, ¿vale? Entonces, de esta misma manera les digo, de una manera secuencial van resolviendo ustedes los problemas uno a uno. Entonces, vengo aquí a mi homepage y me está diciendo, uy, es que no, homepage no está definido como una clase. No es un taller para comprender las bases de la programación orientada a objetos, pero básicamente lo que tenemos que hacer es crear una clase. Una clase que herede de un widget. Y vamos a crear ese widget sin estado. Entonces, yo le voy a decir aquí que si ustedes presionan la S y la T, él rápidamente les va a dar una ayuda. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen instalado ya el widget que les, el plugin de Flutter, y el plugin de Flutter les ayuda con la construcción de estos widgets con los snippets. Entonces, aquí tenemos dos. Uno que es un stateless, y si ustedes ven al final dice new stateless widget, y uno que es stateful. Y al final ustedes ven y dice new stateful widget. Entonces, vamos a darle clic en el stateless. Y él me aparece un multicursor. Y en el multicursor le vamos a poner exactamente el mismo nombre. M, my, home. En la convención para escribir los nombres es súper importante. La convención es camel case. Todo lo que sean clases los vamos a escribir en camel case y por eso me van a ver escribiéndolo en camel case. La M mayúscula, cada palabrita va en mayúscula. Pero los nombres de los archivos en Dart los vamos a escribir con snake case. Es decir, el nombre del archivo para esta clase sería... Ah, ya lo vamos, hagámoslo de una vez. Miren, clic derecho en lib, new, Dart file. Entonces, él nos va a crear un archivo Dart que vamos a llamar my, raya al piso, home, raya al piso, week. ¿Listo? Lo vamos a poner ahí. Y por ahora lo vamos a poner ahí. No hay ningún lío. Y vamos a pasar esta clase que acabamos de crear de aquí allá. Pero antes de pasarla, vamos a borrar este title por ahora. Lo vamos a borrar. ¿Listo? Y vamos a guardar. Entonces, en este momento, al guardar la aplicación, ¿cierto?
Vamos a detenerla aquí y vamos a volverla a lanzar. Tenemos nuestra clase. Recuerden que hay cambios de estructura. Entonces, como cambié toda la estructura del estado, pues él me está diciendo, bueno, para representarle esta nueva estructura y sobre todo porque estuve guardando con los errores, pues ya se pone un poquito sensible con el tema. Entonces, me dice, bueno, reconstruya la aplicación para poder generarle lo que usted necesita visualizar. Esperamos un momentito y ahí lanza la aplicación. Si notan, es bastante rápido el proceso, tanto de reconstrucción como de la revisión de todos los cambios como tal. Listo, aquí ya está, aunque no lo crean. ¿Y por qué estará así? ¿Por qué estará en color negro? Pues porque yo no le estoy diciendo que dibuje absolutamente nada. Y cuando tengo todos los píxeles apagados en la pantalla, pues tengo como consecuencia una pantalla en color negro, ¿vale? Entonces, justo para antes de irnos al descansito y que lo piensen un poquito mejor, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este, My Home Page, lo vamos a llevar todo, miren, de la línea 23 a la 30, le voy a dar Control X o lo voy a cortar y lo voy a llevar a My Home Week. Y ahí lo voy a pegar. Miren que me da un montón de errores, ¿por qué? Porque él necesita, Stateless Widget necesita su librería, el cual es import de material. Entonces, en material que vimos ahorita ya en la página web, tenemos todos estos componentes iniciales, ¿vale? Entonces, si lo guardamos, él no nos va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un error y resulta que él no encuentra ese homepage. Acuérdense que yo les decía que acá está su amigo. Entonces, como él dice que no lo encuentra, si ponemos el cursor sobre el error, él nos da una corrección probable. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Pues que importemos la librería. ¿Cuál librería? Pues My Home Widget, que fue la que acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, dentro de My Home Widget, que es este archivito, vamos a tener nuestro Stateless Widget. Ahora sí, si guardamos, tampoco vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque nuestro dispositivo sigue sin dibujar nada. No le estoy diciendo que dibuje nada. Entonces vamos a crear ya nuestra primera partecita de la aplicación, que es un scaffold. Entonces, el scaffold es esa base que nosotros tenemos para toda la aplicación como tal. Entonces, el scaffold nos permite ya el uso de los colores, pinta la pantalla y nos da tres componentes iniciales. Entonces, si yo lo guardo, está vacío, ¿cierto? Ahora se pone en blanco. ¿Por qué? Porque lo único que le está dibujando ahí es el body, el cuerpo como tal. Y dentro de ese cuerpo tenemos, pues, no tenemos absolutamente nada. Miren que aquí él tiene una advertencia. Las advertencias se dibujan con color naranjita y en la herramienta de dar análisis también las vamos a ver como con una información. No están en rojo porque no impiden que la aplicación se ejecute, ¿vale? Pero tienen que tener en cuenta que estas recomendaciones nos permiten tener un mejor código. Entonces, acostúmbrense desde ya a hacerlo bien. Entonces, si yo le pongo aquí un cons, él me sugiere que lo haga con un cons, ¿cierto? Voy a tener esto como una constante. ¿En qué me varía eso? En que, ¿se acuerdan que no se reconstruía dentro del Flutter Performance? Miren cómo aquí, sin haber creado nada, ya tengo todas estas reconstrucciones. Pero cuando yo le doy un const, ese widget vive en la memoria y se va a quedar ahí. No se tiene que reconstruir, por lo tanto, no va a cambiar. A diferencia de cuando yo, por ejemplo, le dijera final, pero pues en ese caso no tengo un objeto final. Eso lo veremos después cuando ya manejemos objetos de una manera más avanzada. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a ponerle la barrita en la parte de arriba y nos vamos a descanso. Entonces, dice appbar. Entonces, mi appbar está en la parte de arriba. ¿Dónde encuentran ustedes esos componentes? Pues en material. Ya, si ustedes van a material.io, ¿cierto? Y vienen aquí donde dice Components. ¿Ven? Tenemos el appbar. Y tenemos un appbar en la parte de arriba. Entonces le voy a dar clic. Entonces vean. El appbar en la parte de arriba. Tengo una barra en la cual tengo diferentes acciones. Tengo un título y tengo un botón. Entonces vamos a mirar.
Ya está definido, miren, no tienen, no se pongan a reinventar la rueda. Ustedes cuando compran un vehículo no van y construyen una rueda de cero, no, ustedes compran la rueda que más les convenga y luego si la personalizan. De la misma manera pueden hacerlo aquí con Florer. Hay muchísimos componentes que ya están, alguien ya los diseñó por nosotros y en este caso fueron las mismas personas de Google quienes desarrollaron estos componentes iniciales. Entonces, con solo los componentes iniciales se van a dar cuenta cómo vamos a armar una aplicación bien interesante que va a estar ahí con muy buen performance. Entonces, AdBar, miren, ya me sugiere aquí el AdBar, ¿cierto? Y dentro del AdBar tenemos el título, ¿ven? Cuando ya vamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo, estos componentes son muy comunes entre todos, entonces entender unos a la perfección nos permite involucrarnos rápidamente con los otros componentes más complejos. Entonces, miren, en el title yo le voy a poner taller demo, pero él me está dando una advertencia bastante severa, es más, me está diciendo que hay un error, me dice, el argumento de tipo string, o sea, un texto como tal, no le puedo asignar al argumento de tipo widget y un signo de interrogación al final. Ese signo de interrogación al final me dice que mi argumento puede ser nulo o puede ser un argumento como tal. ¿Listo? Entonces, si yo lo quito, no va a haber problema. Si yo le pongo esto nulo, no va a haber problema porque él dice que el título puede ir nulo y no cambia nada. ¿Sí? Solo y únicamente que aparece mi AdBar. Pero mi AdBar está vacío, yo quería mi título, ¿cierto? Entonces, para poner mi título, yo necesito un widget. El widget que me permite representar textos en Florer se llama text. Mi text es mi widget para representar textos. Y aquí, si voy a escribir taller de cero a Play Store. ¿Listo? Entonces, guardo y miren cómo, wow, me aparece rápidamente el título dentro del AdBar. ¿Listo? Entonces, vamos a pausarlo ahí. Tomamos un breve descanso porque luego vamos a pasar al Stateful y vamos a empezar cada vez a complejizar un poquito más todos estos conceptos. Voy a tratar de ir suave. La curva de aprendizaje de Florer no es muy alta, no es muy baja. Lo interesante es que entre más vas avanzando, es donde realmente se abre un poquito más complicado, pero no es por culpa de Florer, sino por culpa de que es tan potente el lenguaje que nos permite hacer tantas cosas que pues obviamente ya las siguientes cosas que queremos hacer son bastante más avanzadas. ¿Listo? Vamos a poner aquí un cronómetro. ¿Listo? Y vamos a decirle que vamos a tomarnos 8 minutos. 8 minutos. Y en 8 minutos continuamos. Entonces disfruten un cafecito, pausa activa, recuerden, y continuamos con la escritura del código. Bien. Hay veces en las que nos desesperamos, como le sucede al pobre pueblo español con lo de la subida del precio de la luz, ¿sí? Y por más que colaboramos y colaboramos, el gobierno no ayuda. Hay dos cosas que hay que saber como desarrolladores. Primero, hay que ser capaces de adaptarnos al cambio. Y segundo, tenemos que tener una muy buena comprensión de lectura, ¿listo? Y quiero que cada uno de nosotros individualmente al otro lado de la pantalla lo reflexione de esta manera, ¿listo? Entonces, el primer paso es no desesperarnos, no desesperarnos porque la solución siempre está ahí. Miren, voy a hacer unas breves explicaciones porque veo que a muchas personas en el chat lo han preguntado. Entonces, si pongo, primero que todo, tengo mi archivo main, ¿cierto? Habíamos creado nuestro nuevo archivo que se llama My Home Widget. Dentro de este My Home Widget habíamos creado mi clase o mi state, mi widget sin estado, mi stateless widget, my homepage, my homepage. Simplemente le damos agregado un AdBar, dentro del AdBar un text y vamos que dice taller de cero a la Play Store. Miren, si yo le pongo aquí un cons, voy a ponerle un cons nuevamente y guardo, voy a tener un error. ¿Por qué?
Entonces, aquí abajo donde dice dar análisis, ustedes van a encontrar la descripción de ese error. Y él dice, el constructor está siendo llamado, el constructor que está siendo llamado, no es un constructor constante. ¿A qué se referirá con esto? Resulta que mi abbar, en este momento, aunque el texto, sí, aunque el texto pueda ser constante, miren, el texto es constante, mi abbar no lo es. Porque mi abbar va y le pregunta a toda la aplicación de Flutter, en algún lado en el framework, ¿cierto? Acuérdense que nosotros estábamos mirando acá en el framework, la arquitectura, ¿cierto? Que para que lleguemos al widget, pues antes tuvimos que haber pasado por la parte de material. Y que luego del widget viene la fase de renderizado. Entonces, ¿qué sucede? El widget, en este caso el abbar, le está preguntando a todo el estado de la aplicación, en ese momento, ¿de qué color tengo que pintarme? Ah, y como eso lo está sucediendo en este momento, este const me lo impide, porque const hace que eso viva y no cambie. Entonces, simplemente eliminamos el const, ¿ven? Y ya se quita el error. ¿Por qué? Porque ahora el abbar, el scaffold, ya no vive empotrado en la memoria, sino que permite decirle al abbar, bien, yo soy de color morado en este momento. Como yo soy de color morado, el texto que nunca va a cambiar porque sigue siendo taller de la cero a la Play Store, sí puede ser constante. Entonces, miren, aquí entramos a un término bien interesante porque vamos a ver constante y la diferencia entre constante y final. Entonces, const significa que apenas inicia toda la construcción, se queda viviendo ahí en ese apartamentico, en esa ficha, y no se va a reconstruir. Pero las partes dinámicas cambian en tiempo real, en la ejecución como tal de la aplicación. ¿Listo? Entonces, al quitarle el const, ya podemos permitir que suceda eso. Ahora voy a darles un ejemplo pequeñito con la variable final, ¿sí? Si yo aquí arriba, háganlo ustedes también, entonces, vamos a darle un enter, ¿cierto? Y en la línea 10 escribimos final y voy a poner string, porque yo le voy a decir que es del tipo string, del tipo texto, lo que voy a escribir. Texto es igual. Y voy a tomar este texto que acaba de pasar y lo voy a poner justo ahí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a él, a la aplicación? Cuando el widget se reconstruya, cuando el widget se construya, va a setear una variable que se llama texto. Y esa variable llamada texto va a venir aquí y me va a decir que es el taller de la Play Store. Y ahora se la voy a pasar al texto. Miren que no debería cambiar nada, ¿cierto? Y si yo le digo aquí texto, él va a seguir dándome un error. ¿Por qué? Porque mi constructor de texto es constante y la variable existe en la memoria. Entonces, la variable se crea en la memoria de forma dinámica, por lo tanto, el texto le va a preguntar. Y como mi texto es constante, pues no se va a entrar en un conflicto de reconstrucción. Entonces, ¿qué hago? Le quito el constante. ¿Listo? Para que nos ayude todavía más la situación, miren que yo acabo de reorganizar rápidamente mi texto, mi código. ¿Cómo hacen esto? Esto lo hacen presionando la tecla control y opción o control más alt en Windows y la tecla número O. Y lo mismo para eliminar las líneas que tengamos de sobra, control R más alt más la tecla L. ¿Listo? Esas son dos. Ahí. Pues si ustedes presionan eso, por ejemplo, yo tuviera esto desorganizado, así, que a veces nos pasa, voy a minimizar este, y esto lo tuviera así, y esto lo tuviera por así. Entonces, cuando yo hago esto, él reorganiza mi código por mí y lo hace ver mucho más bonito y elegante. Miren que aquí entonces sucede algo bien interesante. Él me está diciendo que como yo no voy a cambiar esto, ¿cierto? Como yo no voy a cambiar esto, esta sugerencia que él me hace es que no sea una final, que no suceda al final, sino que suceda al mismo tiempo. Entonces, miren que ahora sí me da la sugerencia nuevamente de que haga la constante. ¿Listo?
Por ahora no se vayan a estresar demasiado por la diferencia entre constante y final. Si yo cambio aquí a final, simplemente ya ahora no me va a funcionar mi constante, porque la constante vive, imagínenselo así, vive empotrada ahí. En cambio, mi final se construye en el tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces tenemos un tiempo de ejecución y un tiempo de compilación. Todo lo que sea constante vivirá en el tiempo de compilación, es decir, estará preconstruido antes de que lancemos la aplicación. Y todo lo que sea final se construirá en tiempo de ejecución de la aplicación como tal. A muy grandes rasgos, luego ya en el material que les vamos a pasar adjunto, quiero aclarar, tanto toda la sesión del taller como la segunda parte del taller, porque esta es apenas la primera parte del taller, la segunda parte del taller ya irá en un paso a paso más detallado en el que ustedes con mucha tranquilidad, sí, por eso les digo, los que no tuvieron el ambiente de aprendizaje listo, los que no habían podido por X o Y razón tener, o no les ha corrido ahorita la máquina, o no les ha corrido el Android Studio porque están viendo el webinar, entonces no se preocupen. Pongan mucha atención, vayan tomando notas que en la segunda parte del taller, que va a estar muy, muy, muy dinámico, ustedes van a poder tomarse su tiempito e ir pasito a pasito desarrollando todo lo que van a ver de Okane, todo lo que vimos en el prototipo de Okane, lo van a hacer ahí. Eso sí, les advierto, son 9 horitas de desarrollo de código y una aventura bien interesante en ese sentido para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces va a estar muy bien explicado, muy paso a paso todo esto. Lo que pasa es que necesitan sí o sí todos estos conceptos en los que estamos trabajando en este momento para poder ejecutar esa tarea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos final y const. Básicamente no se estresen por eso. Simplemente cuando a ustedes no les funcione el const, entonces lo quitan. Y ya. Y estas sugerencias que ustedes me vean aquí, cuando las reemplazamos, simplemente, pues es porque él no lo está subiendo. ¿Dónde nos hacen esas sugerencias? Vean, en esas sugerencias vamos a encontrar aquí en nuestro archivo de proyecto, entonces vamos a ir a un lugar especial, no se los queríamos hacer todavía, pero digamos que en este momento, en el poxpel.yaml, hay una serie de configuraciones que vamos a hacer. Eso lo vamos a ver luego más detalladamente. Pero si bajamos, aquí hay unos links. En este momento está en 1.0.4. La versión actualizada está aquí, entonces la podemos cambiar al 4. Si yo guardo, aparentemente no sucede nada. Todo esto que está debajo de las dependencias de desarrollador funciona aquí en nuestro editor. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es todo lo que yo compile o todo lo que yo necesite y escriba aquí debajo es lo que voy a utilizar en esta fase de desarrollo. Y para que esto se me active, aquí arriba, miren que me aparecieron los comandos de Flutter, entonces voy a decirle que sea que haga un popget. Entonces este popget va a traer esos paquetes que necesita. Como él trae los paquetes que necesita, pero ya he compilado la aplicación, pues no me va a funcionar del todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detenerla, stop, y volverla a lanzar. El desarrollo es un trabajo iterativo y secuencial. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos repitiendo muchas acciones. Y una de las que más repetimos en el desarrollo de Flutter es bajar la aplicación y volverla a subir. Bueno, seguida por el hot reload que lo hacemos automáticamente sin darnos cuenta todo el tiempo. Entonces, esos links nos permiten activar estas sugerencias. Es decir, el IDE va a tomar esas sugerencias. Pero no es obligatorio que las llevemos a cabo. Miren, si yo dejo eso sin el const, no va a pasar absolutamente nada. Hace unos años, los teléfonos tenían una memoria muy limitada, muy pequeñita. Entonces, cada gotica que nosotros le ahorráramos al procesador y a la memoria, nos podía dar la diferencia entre la vida y la muerte con las aplicaciones. Hoy en día, más o menos es así. Pero básicamente, aunque una aplicación de Flutter pese 200 megas, casi todos los teléfonos actuales, incluso los de baja gama, podrían instalar una aplicación como esa. ¿Sí? Entonces, para que en este momento los sigo invitando a la primera premisa, que es primero construyamos bien y luego vamos a hacer todas esas optimizaciones para que nos vayamos volviendo todavía más profesionales. ¿Listo? Entonces,
Si yo le pongo aquí el const, no va a pasar absolutamente nada. Simple y llanamente tenemos un ámbar en la parte de arriba que tenemos con un texto constante. Y miren que tengo una variable viviendo fuera del scaffold, ¿cierto? Justo antes del método build, antes de que retorne todo. ¿A quién se lo retorno? A todo ese contexto global. Entonces recuerden que aquí hemos creado un homepage. El homepage está justo en el árbol de widget por el MyApp. Luego sigue Material App. Después en Material App tengo My Homepage. En Homepage tengo mi scaffold. En mi scaffold tengo mi avatar. Y dentro de mi avatar tengo mi texto. ¿Dónde los vemos? En el inspector. Vamos a darle clic. Veanlo. Pues aquí tenemos desarrollado todo en el esquema. Esto es más o menos así lo que está viviendo tras bambalinas nuestros widgets. Entonces miren. La raíz, MyApp, Material App, el MyHome, el Scaffold, el Appbar y el Text. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué otra propiedad tengo en el Scaffold? ¿Con qué otra propiedad puedo jugar en el Scaffold? Y esta propiedad es el Body. Entonces, una vez hemos terminado el Appbar, en la línea 14, miren, en la línea 14, le voy a dar un Enter. Y aquí vamos a generar el body o el cuerpo. Este body necesita un widget que también puede ser nulo. Entonces, miren, poner body igual a nulo es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que no poner nada. Porque por defecto, el constructor pues le manda esa variable nula a nuestra clase. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a empezar a mirar algo que de pronto nos habían preguntado ahorita, y era, ¿cuál es la diferencia entonces entre el scaffold y un container? ¿Sí? Y ya tenemos la base, el scaffold, ambos son widgets, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner un container. Al poner un container, el container es como una caja, ¿sí? Entonces, esa cajita, un contenedor, por eso es container, esa cajita tiene bastantes parámetros y tenemos un parámetro que es el ancho, width, vamos a ponerle un 100.0, ¿sí? Y un height, un alto, también de 100.0. Si yo guardo, no vamos a ver nada porque es un container, es transparente. Entonces vamos a darle un color. Entonces ponemos color, ¿cierto? Y vamos a darle aquí colors. Punto púrpura. Entonces, ¿qué sucede aquí? El color que estoy poniendo dentro de mi body es el mismo color de arriba, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar, aquí les voy a poner mucho el tema porque lo que estamos haciendo es construyendo una aplicación profesional. Y aquí es donde suelen suceder esas derivaciones entre el trabajo profesional y un trabajo menos profesional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy hablando de un color púrpura, pero mi tema como tal está hablando de un color primario, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Material, cuando nosotros encontramos en Material lo del color, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro sistema de colores y el color dinámico, tenemos el uso de las paletas. Entonces, noten que nosotros tenemos un color primario. Ahí no nos hablan de un color verde, gris, azul, no. Nos hablan de un color primario, ¿sí? Entonces me van a decir, ay, pero ¿cómo así? Si nos dieron la paleta de colores y la paleta de colores dice que está morado, ¿qué es lo complicado del asunto? Lo complicado del asunto es lo siguiente. Un truco más, si le dan clic derecho, ¿cierto? Van a encontrar unas opciones en el menú, pero si paran el cursor, ¿ven? Si ponen el cursor sobre el container, por ejemplo, y presionan la tecla, aquí les voy a poner en la pantalla, Alt más Enter, les va a salir un menú. Entonces, pongo sobre mi widget y presiono Alt y Enter, Option y Enter. Y me aparece un menú contextual. En el menú contextual me dice que si quiero envolver el widget en otros widgets. Entonces vamos a envolverlo, wrap con center. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a hacer ese widget? Pues ese widget lo que hace es que toma las dimensiones de la pantalla a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y en ese espacio que ella tenga disponible, va a centrar el widget que estoy envolviendo. ¿Listo? Entonces, le doy y no vemos nada. ¿Por qué? Porque no hemos guardado. Control S. Entonces, ahora, ¿dónde tenemos el cuadradito? En el centro, ¿verdad? Vamos a ir a Main. Y ahora, en Main, ¿se acuerdan del Team Data? Entonces, tenemos el tema, ¿cierto? Y en el tema ya no quiero que sea morado. Quiero que sea naranja. Entonces, orange, ¿cierto? ¿Y qué sucedió con nuestro cuadradito púrpura? Se quedó púrpura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se habrá quedado púrpura? Pues porque aquí le estoy diciendo que el cuadradito tiene que ser de color púrpura. O sea, le estoy diciendo específicamente que este cuadradito tiene que ser de color púrpura. Es decir, todos estos años de que estas personitas se pasaron aquí definiendo cómo hacer los temas, pues yo me acabo de pasarlas por algún lado porque finalmente yo le dije esto que fuera púrpura. En algunos casos especiales es así, pero cuando estamos definiendo con el material, esto no es de esta manera. Aquí yo debo venir y decirle, no, esto lo que quiero es que sea ese color primario. ¿Cómo vamos a tomar el color primario? ¿Listo? Entonces, justo después de la línea 10, justo después de la línea 10, miren, voy a darle clic. Voy a ponerle aquí un enter y vamos a crearnos una variable. Esta variable va a ser final tema. ¿Por qué final y por qué no constante? Porque voy a pedirle ese tema, el tema de toda la aplicación, él vive en algún lugar. ¿Dónde vive? Vive en el contexto de toda la aplicación. Entonces quiero que vaya al contexto. Entonces yo le voy a decir aquí que él vaya por el tema, ¿cierto? Y noten que cuando yo le pongo el punto, team punto, él automáticamente ya me sugiere que de dónde, del contexto. Team del contexto. Entonces el contexto va a ir a buscar, ¿qué va a buscar? Va a buscar ese tema. Ese team lo va a ir a buscar del contexto. Nuevamente, aquí suavecito para que lo entendamos. Entonces yo estoy aquí en este My Homepage. Miren, yo estoy paradito aquí en este Homepage, pero el tema vive justo aquí en Material App. Entonces lo que está diciendo es, ah, bueno, vaya a buscarlo en el contexto y sube por esas ramitas hasta que encuentra el tema. Una vez encuentra el tema, él me lo va a poner aquí. No es que yo esté igualando la referencia, y esto quiero que lo entiendan, porque en Dart esto es lo que hace a Dart potente. Y es que esta referencia no es que esté creando una nueva, estoy creando un apuntador. Lo que hace él es, ah, vale, ya encontré el tema, pero él no crea otro tema, no duplica la cantidad de información que está procesando, sino que está mirando la que ya existe. En este caso, la del tema del contexto. Y aquí en el tema del contexto le voy a decir, ya esto no es un color púrpura, sino que es un color del tema, punto, y tengo mi primary color. Guardamos. ¿Y ahora qué sucede? Si yo cambio el tema, ¿cierto? Por ejemplo, si yo cambio de orange a red y recargamos, ¿vieron? Bien, les voy a dar un minutito pequeño para que ustedes creen un container dentro de este container. Entonces, miren, ustedes vienen aquí y tienen una propiedad que se llama child y ahí van a crear un container tal cual como este container de arriba, que sea 50 por 50 y que el tema, el color, sea el color del fondo, background. Entonces ustedes pueden poner el background. Intenten hacerlo ustedes y ya lo hacemos juntos. Tienen 30 segunditos, un minuto para que lo hagan. Créense un container dentro de este container. Entonces hacemos aquí el child, ¿cierto? Le van a poner la propiedad, le van a poner el ancho 50, el alto 50 y el color, el tema secundario. Muy bien, hagámoslo todos juntos. Entonces tengo el child y tengo ahora un container. ¿Vieron? Entonces dentro del container
¿cierto? Yo le voy a dar enter y tengo mis dos propiedades. El width, que es el ancho, 50.0. Miren que esto es una propiedad double, es decir, este es un decimal, ¿sí? Pero si yo lo pongo así, también me lo va a tomar, pero no por eso es un entero. Aquí siempre va a haber un double. Entonces, 50.0 es súper importante porque vamos a trabajar matemáticas un poquito más avanzadas. Bueno, en línea de quinto de primaria, o si nos volviéramos allá, seguramente se reiría de lo que voy a decir. Pero vamos a manejar matemáticas súper avanzadas para hacer el response. O sea, regla de 3 y suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, tengo aquí el height y habíamos dicho que le íbamos a poner un color. Ese color que vamos a poner en este momento es el del tema. Entonces, miren que ya no tengo que volver a pedir el tema, sino que ya lo tenía apuntado. Entonces, el tema, punto, y el background. Entonces, el background color. Y vamos a guardar. Entonces, ¿qué sucede ahora? Miren que el contenedor nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque resulta que como el contenedor está vacío dentro de Flutter, él va a tratar de irse entonces a las medidas del contenedor padre. El contenedor padre son 100 por 100 y el contenedor hijo son 50 por 50. Entonces, si a ustedes les pasa alguna vez esto, no tengan ningún, no se vayan a preocupar. Lo único que está sucediendo es que el contenedor tiene este comportamiento por defecto y es que él trata de ser o ocupar todo el tamaño de su padre. Entonces, como trata de ocupar todo el tamaño de su padre y su padre mide 100 por 100, si midiera 200 por 200, por ejemplo, él también se haría de ese tamaño. Bien, entonces, aquí hay muchas formas de solucionar eso. Eso se sale un poquito ahorita de esta parte inicial. Simplemente en ese momento lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a decir que tenga un child, le vamos a poner un texto, ¿cierto? Y vamos a irnos acostumbrando a esa diferencia entre constante y final. Y aquí, const, y en el texto vamos a ponerle un punto. Entonces, ya el container no está vacío como tal. ¿Listo? Entonces tiene un texto y en el texto está cumpliendo la propiedad, ¿vale? Si nuevamente vemos que hay algún inconveniente y no se nos ven los cambios reflejados en la pantalla, recuerden que hay cositas en las que ya dibujó y como ya dibujó, pues no nos presenta ese inconveniente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, texto, ¿cierto? Y ahí debería ponernos el texto, ¿vale? Entonces ya lo tenemos allá. Voy a bajar la aplicación un momento. Vamos a subir. Vamos a ver si es que de pronto es el widget del center, este de center de acá arriba, el que nos está forzando al container a estirarse como tal. ¿Listo? Bueno, eso está bien para que podamos entender aquí algunas cositas que nos pueden estar sucediendo y pues que la idea no es sentirnos frustrados y desesperados, sino, bueno, leemos la documentación inicial, la documentación oficial, ¿cierto? Que es bastante explicativa con respecto a lo del container y qué hace el container. Pues aquí voy a dejarla en el chat. No estamos usando el color secundario, sino el color background. Ya ahorita miramos cuál es la diferencia y por qué les puse el background y no el otro color. Ajá. Bueno, parece que sí lo estamos haciendo bien. Ok, bueno, nos lo vamos a quedar de tareita ahí, porque no me quiero... Este es un comportamiento no deseado, no debería estar haciendo esto. Debería estar funcionando bien, ¿sí? Sí, noten que algunas personitas lo han resuelto, por ejemplo, envolviéndolo dentro de un center, si lo envolvemos dentro de otro widget, pues
él debería, pero es que este es el comportamiento que debería tener desde el inicio. Ya luego investigo, lo tengo de tarea ahí para mi aprendizaje. Gracias a todos porque me acabo de encontrar con algo que no sabía y no entendía. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, vale, la propiedad, el container tiene una propiedad como tal, el solito por dentro, en la cual yo puedo también alinear los textos, ¿cierto? Alinear mi contenido interior. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy alineando el container hacia el centro. ¿Listo? El contenido que tiene ese container hacia el centro. Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, 150 y 150, ¿sí? Vamos a ver cómo cambia. Si yo cambiara ahora el tema, pues vamos a devolvernos. Ah, bueno, recapitulemos. Recapitulemos porque hice algunas cositas ahí y tal vez no quedó del todo claro. Entonces, en este momento, así como agregué otros widgets, también los podemos remover. Miren, yo agregué un widget aquí en container y de la misma manera, si yo le presiono Opción o Alt y Enter, al final tengo una opción que me permite remover ese widget. Así tenemos nuestro container principal, ¿cierto? Y este era más o menos el ejercicio que habíamos envuelto también dentro de un center. Entonces, tenemos un widget en el centro. Justo en el centro estamos dibujando un container que tiene 200 píxeles y 200 píxeles. Ojo, voy a poner aquí píxeles, pero Shift y Control y puedo, perdón, Shift y Alt y puedo crear otro cursor. Entonces aquí voy a ponerle píxeles. Yo hablo píxeles, pero realmente aquí estamos hablando de puntos de densidad. Para que, porfa, lo investiguen también. Pero aquí voy a decirlo como si fueran píxeles. Entonces, 200 píxeles por 200 píxeles, que tiene otro en el centro, ¿cierto? Que tiene otro widget en el centro, que finalmente tiene otro container y que dentro de ese container tiene un ancho y un alto. Y que tiene de color un background. Si guardamos, entonces, lo deben tener todos de esta manera. ¿Listo? Dentro del último container tenemos un texto al final. ¿Vale? Entonces, en el texto al final tenemos simplemente algo que dice texto. O también podemos usar la variable anterior que pusimos allá, que se llama texto. Miren, texto. Entonces, si ponemos texto, él va a tratar de ocupar la cantidad de espacio que tenga dentro del contenedor. Entonces, si vamos a main, ahora, en el team data, miren, en el team data podemos cambiar. Ya no sería un color rojo, sino que vamos a ponerlo nuevamente morado. Por, ¿listo? Y lo tenemos ahora morado. Y miren cómo nuestro background también cambió. Hay que tener en cuenta que el background, ustedes dirán, bueno, pero si el background aquí es como un moradito muy claro, como un fucsia muy pequeñito, ¿cierto? Y el body es blanco, luego el background no es el fondo. No, en este caso, este fondo que nosotros vemos blanco realmente es el color del canvas, el lienzo. Entonces, donde él está pintando en el scaffold se llama canvas. Entonces, si ustedes van al tema y le ponemos, por ejemplo, al texto, noten, nosotros podemos jugar con las propiedades del texto. Entonces, el texto tiene una propiedad que se llama estilo. Ponemos una comita y accedemos a las propiedades del texto, que es un text style, ¿cierto? Miren cómo estoy trabajando aquí, tanto con la información, porque la información viene de texto arriba, de la variable que hicimos de texto, y ahora vamos a trabajar con cómo se va a ver eso representado en la pantalla. Entonces aquí es donde yo les digo que no es que estén separados, sino que conviven en el mismo escenario. Entonces, text style, en el text style tengo un color de colors.white. ¿Listo? Y puedo verlo de color blanco. Esta no es la manera más agradable de hacerlo. Entonces, lo que yo tengo que decirle aquí es que realmente vaya al tema, punto, y tenga un canvas. Ahora, nos generó una falla, ¿cierto? Aquí está en rojito, pero ¿cómo así si ya usamos el tema y todo estaba bien? Tomémonos 10 segunditos para pensar. Muy bien, entonces, vamos al tema, dar análisis,
¿cierto? Y me está diciendo que el valor no es constante, que esto es inválido porque no es constante. Entonces, simplemente eliminamos constante, ¿vieron? Y ya tengo todo sin problemas. Si lo guardo, mi texto queda bien. Volvamos al main y juguemos. Entonces, si cambiamos ahora a un green, ¿cierto? Guardamos, noten cómo cambiamos a green, ¿cierto? Listo. Ya tenemos aquí el cambio como tal de los colores. Y estamos trabajando en un estado que es stateless. Pero imagínense ustedes tener que estar haciendo esto y pues no sería como muy útil, la verdad. Entonces, como necesitamos almacenar las variables, ¿cierto? Y vamos a ponerle aquí una opción de contador. Entonces, vamos a final count. Final contador es igual a 0. Entonces, aquí le estoy diciendo a él que va a construir una variable que se llama contador, ¿cierto? Y que esa contadora almacena un dato de tipo entero, que es del número 0. Eso es lo que él infiere porque es lo que él está leyendo. Si yo le pusiera punto 0, entonces ya no sería un entero, sino que sería un double. Pero data en ese momento es capaz de inferir esto. Entonces, si yo hago final contador, nos podemos ahorrar el tipado del dato. Y le voy a poner un entero. De contador igual a 0. Y acá en el texto, en vez de que sea el texto, voy a pasar mi variable contador. Y acabo de tener un problema. ¿Este problema cuál es? Que el texto, el widget de texto, quiere un texto, un argumento tipo string. Y yo le estoy pasando un argumento tipo entero. Entonces aquí tengo que hacer una conversión de datos. ¿Cómo hago esa conversión de la manera más sencilla? Genero mis dos comitas o mis comitas simples también, ¿cierto? Genero mis comillas o mis comillas simples y con el signo dólar puedo decirle a él que ahora voy a o que va a llamar una variable, en este caso contador. Y él automáticamente la va a pasar a un formato de texto. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando aquí dentro del texto esta situación. Entonces, si guardamos, ahora vamos a tener un 0. Y vamos a ponerla más grandecita porque no la alcanzamos a ver, ¿cierto? Entonces, dentro del mismo text style, vamos a ir al final, le damos una coma y tenemos un tamaño, el font size. Entonces, ese font size lo podemos poner de un tamaño de 20. Bien, esta no es la manera más interesante de hacerlo. Recuerden que cuando nosotros vimos al inicio en el tema, él lo que decía era que fuera a buscar en el tema, entonces miren, ya lo tengo aquí, ¿cierto? Y miren, lo puedo llevar más arriba, 40. Pero ¿qué tal mi dispositivo no fuera este teléfono pequeñito, sino que fuera una pantalla más grande? Entonces, ¿también tendría que venir alguien manualmente y hacer la aplicación para ese dispositivo grande? Esa es una de las preguntas que vamos a solucionar en la siguiente fase. Por ahora, lo que vamos a hacer es que en vez de pasarle este estilo así de esta manera, le voy a decir que no, que este estilo así no lo tome así. Que lo que él va a hacer es que va a venir al tema, punto, y va a traerme un estilo del texto. Entonces, él almacena el estilo del texto dentro del tema de texto, punto, y teníamos un body. Vamos a ver si el body text, ¿en qué nos cambió? Tenemos el body text que es pequeñito, vamos a buscar uno que sea como un título. ¿Ven? Entonces, ustedes pueden probar ahí con los diferentes, con las diferentes apreciaciones que tengan como acá, ¿listo? Entonces, creo que Headline nos puede servir. Perfecto. Entonces, noten como Headline, el encabezado, un encabezado del periódico, acuérdense, bueno, los que sean diseñadores o los que hayan hecho más de diseño entenderán un poquito más de eso. Entonces, tenemos el encabezado 1, el encabezado 2, el encabezado 3, cuando ustedes hablan de lo del periódico, entonces vamos a ponerle un 4, que más o menos no es tan grande, no es tan pequeño. Noten que el 1, tal cual como en el H1 en CSS, en la web, perdón, en HTML, el H1 es el encabezado más grande, el H6 es el encabezado más pequeño. En este caso, ese headline, pues ellos sí lo ponen como headline completo y nos ponen los mismos numeritos. Entonces voy a ponerlo aquí como un 3. Y ya tengo establecido el color. Entonces, ¿qué sucede? Si yo cambio todo el tema, ¿cierto?
aquí punto dark, por ejemplo, vamos a ver cómo también el diseño como tal de nuestra variable, nuestro texto, el texto que estamos escribiendo ahí, cambia como tal. ¿Listo? Bien, hasta ahí ya hemos tocado algunas propiedades de los widgets, como son los colores, su posicionamiento, el tamaño. Y este widget no cambia a lo largo del tiempo, porque miren, él sigue siendo el mismo, es un widget sin estado. Y cada vez que queremos reconstruirlo, pues nos toca, por ejemplo, venir aquí uno, ¿sí? Y le digo que ahora es uno. Y ahora aquí, y le digo que este ahora es 2, ¿cierto? Pero si yo viniera, por ejemplo, y pusiera un botón dentro de mi scaffold, vamos a poner un botón, recuerden que, nuevamente, me detengo ahí un momento, vengo a la, ¿dónde encontramos nuestras apreciaciones? En los componentes. Es material.io, componentes, y vamos a mirar el scaffold. ¿Cierto? Entonces, miren, dentro del scaffold, aquí por encimita, podemos ver que tenemos un botón flotante. Este se llama un Floating Action Button. Entonces, ese botón flotante es el que ya estamos como usuarios acostumbrados, o sea, a lo largo de todos estos años de desarrollo de Android, él nos pone un botón flotante y ese botón nos permite ejecutar algunas actividades. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Floating Action Button. Entonces, ¿qué quiere o qué recibe? Él recibe una lista de widgets, pero por ahora también me puede recibir un solo widget. Entonces, yo le digo que quiero un Floating Action Button, ¿cierto? Y dentro de él hay una característica que se llama un press. Entonces, dentro de un press, lo que voy a decirle es lo siguiente, ¿vale? Dentro de un press, lo que quiero es que me imprima. Perdón, que tome el contador, este contador que tengo acá. Y lo elevo. ¿Qué sucede aquí y por qué me está dando este error? Porque resulta que dentro del widget de Floating Action Button, yo no puedo acceder al widget de contador. Ah, perdón, porque el widget de contador está siendo final. ¿Listo? Ya me estaba adelantando. Un paso. Entonces, como estaba final, pues él no me dejaba cambiarlo. Yo aquí le estoy diciendo que él aumente el contador. Y vamos a mirar ahora print y vamos a revisar qué valor es el que tiene el contador en este momento. Entonces, recuerden, una cosa es lo que yo veo y otra cosa es el estado de mi aplicación. Sí, aquí es donde también tenemos que llevar muy clara esa separación entre el uno y el otro. ¿Listo? Entonces, miren, si yo guardo, ¿cierto? Vamos a ver que aquí abajo nos salió un botoncito. El botoncito no tiene nada, entonces vamos a ponerle también un child y ese child que diga que es un texto y en ese texto un signo de más. ¿Vale? No es la forma más elegante de hacerlo, pero por ahora nos funciona. ¿Listo? Entonces vamos a dejarle ahí el más simplemente porque pongamos un más. Y si yo le doy clic, miren que aunque el botón está funcionando, no está cambiando nada. Vamos a mirar en nuestra consola de depuración. Entonces tenemos nuestra consola de depuración, ¿cierto? Y la voy a poner aquí. Entonces, miren, fíjense aquí abajo. Entonces yo le estoy diciendo a él que vea, que coja esta variable contador, ¿cierto? Y que la aumente uno y que luego me la muestre. Me la muestre ya por la consola. Entonces, vengo a la consola, ¿cierto? Y yo le doy clic y miren que él sí está cambiando. Pero, ¿qué sucede? Cuando él cambia, no se está reconstruyendo. No hay nada que le diga a este widget que se reconstruya. ¿Por qué? Porque una vez un widget sin estado se construye, tengo que definir de alguna manera volver a dispararle ese método que es el método de construcción. Entonces, por ejemplo, en nuestra parte de desarrollo, yo puedo venir aquí al rayo y decirle que se reconstruya, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Acabo de perder el estado. ¿Por qué? Porque ahora mi variable vuelve a valer 2.
¿Listo? Entonces, miren, si yo vuelvo a presionar el botón en nuestra consola de depuración, si yo vuelvo a presionar el botón, él volvió a valer 2. Presiono 4, presiono 5, presiono 6, presiono 7. Y si lo recargo, él dispara el método bill, pero como nuestra variable vive dentro del método bill, pues, ¿qué vuelve a suceder? Pues que él vuelve a iniciar desde 2. Entonces, para solucionar esto, ¿qué tengo que hacer? Pensémoslo un par de segundos. Efectivamente, lo que tengo que hacer es que esta variable de contador tiene que vivir por fuera de todo el método de construcción, ¿sí? Pero si yo olímpicamente me traigo esta variable para acá, ¿cierto? Y le digo, ah, bueno, ahora contador vale 2, pues voy a tener este problema arriba, de que, ay, ¿cómo así? Que estoy definiendo un constructor constante, pero no tengo las variables finales y no tengo las variables constantes tampoco. Entonces, miren, si le pongo un final aquí a ese entero y le pongo el contador como 2, la voy a poder decir desde el otro lado. La voy a poder decir desde otro lugar, pero eso no es lo que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar aquí? Vamos a devolvernos. Voy a dejarlo aquí nuevamente. Y para eso lo que tengo que hacer es construir o convertir mi homepage en un widget, pero que sí tenga estado, que sí pueda almacenar ese estado como tal. Aquí hay una herramienta muy sencilla para que no tengamos que volver a construir todo el widget desde cero. Lo que vamos a hacer es pararnos aquí sobre el stateless, ¿cierto? Y de la misma manera le doy control, perdón, con la tecla Alt y Enter. Miren, me paro el cursor aquí sobre el stateless, Alt y Enter. Y le puedo decir que lo convierta en un widget stateful, en un stateful widget. Entonces, ¿qué hace él ahora? Él ahora sí me construye un widget con estado. Y este estado, mírenlo, ya no me devuelve solo el widget como tal, sino que me devuelve un widget que a su vez almacena un estado de información. Entonces, miren, voy a pasar el contador para aquí arriba. Vean, lo voy a poner aquí. Y vamos a guardar. ¿Vale? Entonces, ahora tengo este widget y miren que en la representación visual no ha cambiado nada, pero en su comportamiento, tampoco. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar en debug. Entonces, en debug tengo ahora que voy en el 6, ¿cierto? En el 7, en el 8, pero no veo un cambio. Eso no nos interesa por ahora. Entonces vuelvo a darle al rayito, que es mi hot reload, ¿cierto? Y vuelvo a disparar el método build. Pero miren que ahora sucedió algo interesante. Mi variable ahora es 8, ¿cierto? Y si le doy clic, él ahora cambia mi número a 9 y 10. Es decir, el estado sí se está almacenando, pero yo no le estoy diciendo al widget que se reconstruya. ¿Listo? Para decirle al widget que se reconstruya, tengo una opción ahora, que es el set state. Entonces yo le voy a decir, vea, ahora que ya puse este contador nuevamente y que quiero que lo imprimas, quiero que cambies el estado. Entonces este set state va a volver a construir, cuando yo hago un cambio de estado como tal, yo reconstruyo el widget. ¿Listo? Reconstruyo el widget. Entonces miren, vamos a mirar aquí ahora desde dos puntos diferentes. Primero desde el performance, que antes no se nos había reconstruido nada, ¿cierto? Y ahora, cuando yo presiono, no solo activa el 13, sino que reconstruye el widget como tal. Miren, vuelvo a disparar y él vuelve a hacer la reconstrucción de aquellos que necesito. 22, 23. Noten que aquí hay un lío de rendimiento. ¿Por qué? Porque él reconstruye todo el widget y al reconstruir todo el widget, va hacia abajo en todas esas percepciones en las que tenemos que hacerlo. ¿Listo? Bien, voy a recapitular un poquito hasta aquí, porque de aquí empieza a abrirse un mundo de posibilidades de lo que podemos hacer y de lo que generalmente o al final vamos a construir. ¿Por qué? Porque resulta que como vamos a construir una aplicación, ¿cierto? En la que el usuario puede decir, bueno, yo hoy me gasté 1,000 pesos en una empanada. Yo sé que una empanada no vale 1,000 pesos en muchos sitios, pero voy a tomar a Carrasquilla como ejemplo. Entonces,
Una empanada vale 1.000 pesos y yo lo que quiero al final es, bueno, si yo me gané 10.000 pesos hoy y almorcé con una empanada de 1.000, entonces ¿cuánto me queda? Me quedan 9.000, pero tanto lo que me gasté en la empanada, ¿cierto? Tiene que estar ahí, ¿sí? Si nosotros nos vamos al Figma, al que nos enviaron en el área de desarrollo, acuérdense que ustedes están en su Figma. Esto es lo que, todo esto es la base de lo que vamos a hacer para construir esta. Entonces, si nosotros estamos aquí y vamos a los movimientos, yo al final necesito saber cuánto es lo que me he gastado este mes, cuánto es lo que me he ganado este mes y cuánto es lo que está ahí y los movimientos que voy registrando día con día. ¿Listo? Entonces, para mí es súper importante que yo pueda almacenar esa información en algún sitio. Obviamente, ¿sí? Si estamos recapitulando, en este momento mi variable contador solo existe únicamente aquí en este widget. Es decir, yo no hay una manera, por ejemplo, que desde este widget yo le pueda decir al tema, oiga, cámbieme al tema a otro tema, porque este tema, pues, ya no lo quiero así, sino que lo quiero claro. O deme el número de transacciones que tenemos, porque en este momento no las tenemos definidas. ¿Listo? En este momento, esta variable contador solo vive dentro de mi variable, dentro de mi widget de home. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar cómo podemos compartir esa variable hacia abajo en mi árbol de widgets y también cómo podemos hacerlo hacia arriba en mi mismo árbol de widget. Pero recapitulando entonces. StateFulWidget me permite ahora tener unas propiedades más interesantes en el estado. ¿Por qué? Porque me separa la forma en la que se presenta y la forma en la que lo almaceno. Sigo teniendo el método build. Cada vez que yo cuadro ese estado nuevamente en mi widget, disparo automáticamente el método build. Entonces, ¿cómo cuadro mi estado? Mi estado lo cuadro diciéndole aquí con el setState, que es un nuevo estado. Al decirle yo setState, puedo automáticamente tener un nuevo estado. Por eso no importa si yo hago el contador arriba, lo hago abajo, porque finalmente mi variable vive por fuera del método build. Y lo que yo le estoy diciendo es reconstruya todo el widget y dibújese nuevamente. ¿Vale? Listo. Entonces, hasta aquí vamos en una parte bien interesante y bien compleja la aplicación. Entonces, ya. Vamos agregándole más funcionalidades hacia adelante. Entonces, podemos cambiarle el tema. Bien, ya hemos tenido buenas prácticas con lo que es el cambio del tema, ¿cierto? Entonces, si yo ahora le pongo el cambio light, noten que todos mis colores del tema se están cambiando a través del tema light. Y si yo le pongo aquí el tema oscuro, noten cómo todos mis colores del tema oscuro también van llamando a la citación. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, para ir aprendiendo cómo funcionan estas variables, ¿cierto? Vamos a hacer que dinámicamente yo pueda cambiar mi tema desde acá y vamos a traer el tema desde la herramienta de materiales para que nosotros la podamos integrar rápidamente. Miren que hemos ido desde lo más básico de es, bueno, no teníamos absolutamente nada, hasta ya una cosita más compleja que es, bueno, ya tengo una variable que va cambiando. Y si notan, hemos construido la aplicación de ejemplo que nos da Florer en este momentito, entendiendo todos estos conceptos. Nuevamente, entonces, vamos a tomarnos 5 minutitos. Ahorita vamos a hacer todo el cambio dinámico de la aplicación y vamos a hacer un pequeño manejador de estados. En Internet van a encontrar siempre mucho, uy, ¿cómo voy a manejar mi estado de la aplicación? ¿Con Provider, con Riverpod, con Patron Block, etcétera, etcétera, etcétera? No, vamos a ir con buenas prácticas de programación. En la segunda parte del taller lo vamos a estudiar muy a fondo cada una de estas partecitas. Ahorita simplemente es este preview básico, todo lo que necesitan para poder desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con toda esta parte base muy bien definida para que luego ustedes puedan ya entender y escoger. Ah, vale, ustedes no van a una tienda y dicen, uy, necesito una scooter o necesito una moto todoterreno o necesito una Harley-Davidson o necesito una Roadster. No, ustedes primero ven cuáles son sus necesidades. Y luego sí, de acuerdo a esas necesidades, implementan una solución. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí nuevamente 8 minutitos. Voy a dejar el código a un lado.
hacen el estiramiento pequeñito. Listo. Y nos vemos entonces en 8 minutos para la siguiente parte. Muy bien. Bien, vamos a retomar entonces con lo que es el manejo del texto y cómo comunicarnos entre un widget y otro widget. ¿Listo? A través del árbol. Entonces, ya tenemos la forma de decir aquí, bueno, que este es un contador, ¿cierto? Y si yo activo esto, puedo llevarlo hacia atrás. ¿Qué está sucediendo aquí en este momento? ¿Vale? Y aquí es donde empiezan a suceder cosas interesantes desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista profesional, cuando yo hago esto, aparentemente pues no tendría un gran impacto en mi modelo de negocios, pero internamente sí. ¿Por qué? Porque cuando yo activo el botón, lo que estoy haciendo es que él está reconstruyendo toda mi aplicación. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo único que querría es que él se reconstruya, pero en mi botón de texto. Entonces, para poder lograr hacer esto, debo encontrar una solución más arriba de ese nivel del estado. Bueno, ahora solo estoy trabajando en ese estado, pero yo necesito poder acceder a esas variables de una forma diferente y comunicarlas de un lado para el otro. Por ejemplo, en este caso, yo debería ser capaz única y exclusivamente pues, de reconstruir mi widget llamado texto, que es donde pues, realmente solo estoy cambiando la situación. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, para que ustedes vayan comprendiendo muchísimo mejor a qué sucede cuando yo llamo a este método build. O sea, cuando yo le digo set state, lo que él hace es que él me reconstruye. Entonces, vamos a ponerle aquí un print y vamos a poner reconstruyendo. Sí, Flutter lo hace muy eficientemente, no lo notamos, son 60 frames por segundo generalmente como él lo maneja, ¿cierto? Pero, pues, aún así, son cosas que están sucediendo en ese momento. Entonces, si yo presiono, ¿cierto? Notamos aquí cómo nuestro uso de la memoria va cambiando y de los 115.1 megas pasamos a los otros. Y esto es súper importante porque luego cuando tengamos muchos movimientos, pues entre más movimientos vamos a hacer más uso de los recursos dentro de la computadora, dentro del dispositivo, perdón. Entonces, vamos a mirar en debug qué es lo que está sucediendo cada vez que yo envío esto. Entonces, yo presiono el botón y él reconstruye. Yo presiono el botón y él reconstruye. Yo presiono el botón y él reconstruye. Entonces, vamos a hacer uso de algo bien interesante que van a volverse el pan de cada día de nosotros como desarrollar Flutter y es refactorizar el código. Y como el único que estoy reconstruyendo en este momento es el texto, ¿cierto? Entonces, miren, si yo le doy clic derecho, paradito aquí sobre el texto, clic derecho, voy a obtener una opción en el menú contextual que es refactor. Entonces, en este refactor, yo voy a poder refactorizar mi código. Y tengo varias opciones. La que más me interesa en este momento es que voy a sacar el widget de ahí. Entonces, tengo una variable que es, tengo una opción, perdón, que se llama extraer el widget de Flutter. Entonces, si yo le doy clic, él automáticamente al final del archivo nos lo va a poner. ¿Listo? Y como yo le estoy pasando una variable, que es la variable contador, ¿sí? Entonces, él también me la está llevando hasta abajo. Miren que como yo no le puse un nombre, él simplemente le puso nuevo widget. Pero, ¿quién entiende qué es un nuevo widget? Nadie. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente nos ponemos sobre él y presionamos la tecla de Shift y función en el teclado. Y la tecla de función es la F6. Y ahí nos permite renombrar la clase.
Y pues como a mí a veces me molestaba que me dijeran solo esos comandos, entonces también lo podemos hacer de la siguiente manera. Clic derecho, refactorizar y rename. Miren que aquí está el shortcut, mayúsculas y F6. Entonces, le vamos a rename y nos aparece esta pestañita. Entonces, lo que le vamos a decir aquí es que este va a ser el display del contador. Y como es un widget, en la mecánica nombres que vamos a ver en la del desarrollo de Okami, ustedes se van a encontrar con que al final vamos a ponerle widget. No todo es un widget, sí, pero vamos a asociar la palabra widget con esa ficha de Lego que todos vamos a ver. Entonces, todo esto que sea widgets lo vamos a llevar a la implementación en la pantalla como tal. ¿Listo? Entonces, tenemos el display y el contar widget. Y miren que lo tenemos en la parte de arriba también renombrado. Él está recibiendo un contador y recibe el tema como tal. Si yo guardo, va a seguir funcionando la aplicación de la misma manera. ¿Por qué? Porque él sigue reconstruyéndolo todo y el contador widget. Entonces ahora vamos a ir al build, al método build del contador. Y le vamos a decir aquí que nos imprima print. ¿Qué nos va a imprimir? Vamos a ponerle aquí reconstruyendo contador display. ¿Listo? Entonces, lo que más le preocupa a la industria, pero lo que más debe preocuparte a ti como desarrollador, es que todo esto tiene un costo. Y ese costo se traduce en tiempo, en dinero, en lo que tú quieras, pero esto es un costo, ¿listo? Y este es un costo también para la máquina. Entonces, para la máquina es un costo de procesamiento hacer el redibujado. Volvamos otra vez a Debug. ¿Y qué creen que va a suceder cuando yo reconstruya el botón? Entonces, guardamos, ¿cierto? Miren que el estado lo sigo guardando, sigue estando en 38. Si presiono el botón de más, reconstruye mi widget global y reconstruye mi contador también. Pero yo solo quiero que reconstruya el contador para que no se esfuerce con todo lo demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logramos eso? A ver, vamos a seguir refactorizando. Entonces, cuando tenemos este tipo de deudas técnicas, lo que tenemos que hacer es iterar hasta encontrar una mejor solución. Entonces, primero que todo, vamos a organizar bien. Vamos a venir al proyecto. Noten, tengo la pestañita al lado izquierdo en proyecto. Todo vive en mi carpeta de lib. Entonces, en la siguiente parte del taller van a encontrar muy detallado cómo es esta organización y cómo lo pueden hacer. Entonces, ahora, simplemente voy a crear aquí un nuevo directorio, ¿cierto? Y ese nuevo directorio va a ser mi UI o mi interfaz de usuario, mi interfaz de usuario. Y dentro de mi interfaz de usuario voy a crear dos carpetas importantes en este momento para mí. Una carpeta será una que sea la página. Entonces vamos a ponerle pages, ¿sí? O páginas sin la tilde o pantallas, por ejemplo, cualquiera de esos nombres le pueden poner, voy a ponerle yo page. Y ahí mismo voy a crear otro directorio en el cual voy a crear mis widgets o componentes pequeñitos. Entonces, todos estos son de mi interfaz de usuario, UI User Interface. Mi interfaz de usuario, toda esa la voy a desarrollar dentro de esta carpetita que se llama UI. Entonces, tomo mi My Home widget y es una página, ¿cierto? Entonces, la tomo desde My Home y la voy a arrastrar, miren, hasta Pages. Una vez la suelte, él me va a decir aquí que, bueno, que usted quiere moverla y que si la quiere mover a este directorio, entonces recuerden que yo estoy apuntando a ese archivo. Si yo lo muevo, es como cuando ustedes van a comprar a una tienda y ya movieron la tienda, pues ya la tienda no está y yo tengo que informarle a quienes van a comprar allá en mi widget que yo moví la dirección, ¿cierto? Entonces, en ese momento Android Studio lo hizo por mí. Si vengo a Main, ya dice que está dentro de UI, Pages, y ahí encuentra el archivo como tal. ¿Listo? Ahora vamos a hacerla manualmente. Entonces, dentro de Widgets, vamos a crear nuestro Display Contador Widget. Entonces, clic derecho, un nuevo archivo. Este nuevo archivo se va a llamar Display, raya al piso. ¿Cierto? Entonces, contador,
Miren que es el mismo nombre, solo que en vez de usar el camel case, uso el snake case. Wicked. Y ahora me llevo el código desde la línea 54 hasta la 72, todo completito. Lo corto. Miren que ya me dijo el error, porque oye, ¿y dónde compro mi display? Entonces, primero que todo, necesito el sí o sí el material. Acuérdense cuando ya lo hicimos la primera vez. Y ahora ponemos nuestro display contador wiki. Él está recibiendo el contador y está recibiendo el tema. Entonces, por ese motivo, pues no hay ningún inconveniente, pero nos está recibiendo el tema completo. Aquí hay un inconveniente pequeñito. Ya no está recibiendo una puntada, el apuntar a ese objeto, sino que está recibiendo el tema, o puede ocurrir eso con la recepción. Entonces ya vamos a solucionarlo. Y guardamos y sigue dándonos el error. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho dónde comprar. Entonces miren, si lo pongo encima, dice importar librería display contador, y él automáticamente nos pone aquí el import que necesita para seguir funcionando. Si guardamos y vamos nuevamente a la consola de depuración, ¿cierto? Vamos a encontrar que sigue funcionando igual. Bien. 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7, miren, recargo con el rayito, 8, 9, pero me sigue reconstruyendo ambas cosas. Y nosotros lo que queremos es que única y exclusivamente reconstruya la parte del texto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos de una manera medianamente sencilla. Entonces, primero que todo, vamos a quitar el tema. Entonces, vamos a quitar el tema del constructor, ¿sí? Y ya no está recibiendo el tema. Entonces, esta es una para que vayamos practicando de cómo resolverlo en las variables. Entonces, el tema vive allá arriba en el contexto. Entonces, lo que voy a hacer es volverlo a pedir. Final tema es igual a ese team, ¿de dónde? Del contexto, ¿cierto? Punto de contexto, si le doy enter él me lo autocompleta, y puntito y coma. Entonces miren que aquí ya no está mal, pero en My Home Widget sí va a estar mal. ¿Por qué? Porque resulta que en My Home Widget él está esperando, él le está pasando a un constructor un tema, pues, que ya no necesita. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarlo de ahí. ¿Listo? Y al retirarlo, tenemos nuestra función contador. Si le damos más, miren que todo sigue funcionando igual. El tema también sigue funcionando igual. Pero ya no es un tema duplicado, sino que es el mismo tema al que estamos apuntando. ¿Listo? Pero seguimos teniendo el mismo inconveniente. El mismo inconveniente es que cuando le damos aquí, él vuelve y nos reconstruye dos veces. Bien, voy a limpiarlo para que ustedes lo vean. Y nos reconstruye dos veces, tanto todo el widget en general como el texto. Entonces, no, lo que queremos o lo que estamos esperando es que él solo nos reconstruya esta partecita acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy a llevar mi contador. Pues ya no quiero que esté aquí, ya no quiero que viva aquí mi contador, sino que mi contador va a vivir dentro de este widget, ¿cierto? Entonces resulta que yo lo pongo acá, lo pongo a vivir acá, y ahora ya no lo tengo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a través de mi floating action button no puedo acceder a esa variable contador, porque resulta que ahora esa variable contador solo vive dentro de este texto. Y mi display contador está en una rama diferente de mi My Home Widget. Es decir, mi My Home Widget viene a ser la rama principal, y luego debajo de esa rama está esta. Y esta rama no tiene una manera directa de comunicarse con él. Entonces, eso es un problema. Entonces, vamos a dejar otra vez mi contador en este lugar para ver qué podemos hacer. Entonces, hay un concepto interesante que luego van a encontrar, y una vez lo entiendan, van a poder tener un manejo de estado bastante, bastante eficiente. Y es que
Si yo tengo algo en una rama de arriba, pues desde mis ramas de abajo podría llegar hasta esa rama de arriba y encontrarlo de alguna manera, ¿cierto? Eso es a muy grandes rasgos la solución que encontraron los programadores del equipo de Flutter. Entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, dejémosla en una rama de arriba y nos comunicamos con las ramas de abajo. Y así las ramas de abajo pueden buscar lo que está en las ramas de arriba. Entonces, vamos a hacerlo de una manera interesante. Primero que todo, voy a sacar mi función. Toda esta es mi función, ¿cierto? Entonces, la selecciono, miren. Selecciono desde antecito del paréntesis hasta justo antes de la comita en la línea 49. Corto. Y ahora, así tal cual como definí mi contador, voy a definir una función. Esta función no me devuelve nada, ¿cierto? Y pues, como no me devuelve nada, yo le voy a decir aquí que esto es void y que voy a incrementar, ¿cierto? Y que una vez yo lo incremente, sí, aquí voy a hacer uso de todo eso que corté. Entonces, aquí es el cuerpo de mi función. En vez de poner el cuerpo de mi función, voy a poner lo que acabé de cortar. Entonces, la función incrementar no me devuelve nada. Es súper importante esto. Ahí tengo un artículo en LinkedIn donde lo explico de una manera más interesante, la diferencia entre void y null. Y porque es curioso para Flutter. Pero entonces aquí le ponemos que no nos va a devolver nada y que vamos a incrementar. Que una vez lo incrementemos, ¿cierto? Que una vez lo incrementemos, entonces el contador va a pasar a cero. ¿Y dónde vamos a poner nuestra función? Aquí. Incrementar, ¿cierto? Pues recuerden que él necesita una función para seguir funcionando. Acabamos de refactorizar la función, ¿listo? Entonces, cuando yo le dé incrementar, él lo que va a hacer es llamar a ese set state, va a reconstruir el set state, ¿cierto? Y al reconstruir el set state, va a poner aquí mi contador. Entonces, nuevamente, esto tiene que ser lo mismo. Esto está funcionando exactamente igual, pues no debería haber ningún inconveniente. ¿Qué va a suceder? Pues otra vez nos va a reconstruir las dos cosas, ¿cierto? Pues tengo aquí, tengo que reconstruyendo y que abajo tengo un que está reconstruyendo el contador como tal. ¿Listo? Vale. Yo no quiero que me reconstruya todo. Yo quiero que esta variable, este home como tal, se quede quieto y que el único que se reconstruya en este momento sea mi texto. Y mi texto sea en el display, en el controlar, en el widget como tal, en el widget display. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo podemos lograr esa situación, cómo podemos llevarnos hacia allá. Entonces, si yo le puedo pasar mi variable contador, pues de pronto también le puedo pasar mi función, ¿cierto? Entonces, si puedo pasarle el contador, yo también le puedo pasar mi función, porque en dar todo es un objeto, las variables, todo, todo es un objeto. Entonces, mi función también se convierte en ese momento en un objeto y este método que tengo aquí, yo se lo puedo inyectar acá. ¿Cómo? Pues diciéndole que me lo recibo. Entonces vamos a mirar. Aquí voy a borrar este contador para que no nos distraigamos de eso. Recuerden, control alt y la letra O me lo organiza y la letra L me quita las líneas de demás. Entonces aquí le voy a decir, vea, necesito como final una función, entonces un void callback. Entonces, un void callback es una función que me vuelve un vacío y voy a ponerle aquí función. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? Recibirla. ¿Dónde? Aquí. Required. ¿Por qué voy a usar el required? Porque este required me está diciendo que sí o sí obligatoriamente necesitamos esa función para ese argumento para construir todo este widget. Entonces, ¿qué necesitamos? Una función. ¿Listo? Y grabamos. Me faltó el this. This hace referencia a este elemento como tal, para el constructor, a esta función. Entonces, vamos a definir la función. ¿Dónde? En el MyHomeWidget. Entonces, miren. Aquí lo que voy a hacer es decirle, vale, coma, función, y la función es incrementar. ¿Cierto?
Entonces estoy pasándole también la misma función. La misma función que estoy generando aquí cuando presiono el botón. Entonces, cuando yo presiono el botón, presiono la función incrementar. Y lo que voy a hacer ahora aquí es que aquí al final voy a ejecutar en el método build, ya no solo voy a hacer la reconstrucción, sino que voy a ejecutar la función. Entonces, función, y con los dos paréntesis la ejecuto. O sea, no solo la estoy llamando, sino que la estoy ejecutando. Ay, vale, entonces ahora, ¿qué va a suceder? Ya le estoy pasando una función desde un lado al otro. Entonces aquí hay un error. El error es la distribución de estados. Entonces, no hay que desgarrarnos aquí las vestiduras y decir, uy, pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿No? Simplemente estamos revisando, pues, que algo está pasando, ¿cierto? Entonces, el widget en ese momento nos está diciendo, pero usted está haciendo ahí como una serie de jugadas que no reconocemos, ¿sí? Pasamos aquí nuevamente a la consola de depuración, ¿cierto? Aquí nos dice cuál es la excepción. Entonces aquí dice que el set state que se está marcando durante la reconstrucción. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos forzando un estado, ¿cierto? Y al forzar ese estado, resulta que nuestro contador en la función está llamando nuevamente la función de ponerle estado. Entonces acabo de generar una redundancia cíclica. Es decir, yo reconstruyo el widget del display. Entonces, vengo desde mi home, lo paso a la función, reconstruyo el build, aquí no pasa nada, pero cuando reconstruyo el contador, estoy llamando nuevamente esa función. Y al llamar nuevamente esa función, mi home vuelve y reconstruye el estado, vuelve y llama al contador, vuelve y llama a la función, y etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que ya ahí me entendieron claramente qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto porque estaría incrementando la función en ambas situaciones. Y pues al incrementar la función en ambas situaciones, pues no estoy generando el efecto que realmente requiero. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos ese inconveniente principal como tal. Entonces ahí nace una necesidad muy importante de, bueno, ¿cómo hago yo para controlar o ver qué es lo que está sucediendo entre ambas situaciones? Bien, entonces vamos a solucionarlo de una manera baja y luego vamos subiendo en la cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que tengo un set state y tengo que print a un contador. Entonces, como ya no necesito que se reconstruya todo mi home, desde la línea 12, ojo con esta operación, porque si no les tocaría borrarlo y volverlo a hacer. Desde la línea 12 hasta mi stateful, miren, voy a seleccionar desde el final de mi clase, de ese estado, y voy a convertir esto en un stateless, o en una clase sin estado. Entonces, desde aquí hasta este, lo voy a borrar. Y luego voy a ponerle aquí, que esto ya no es un stateful, sino selecciono y quito el stateful y lo cambio por el stateless. ¿Listo? Eso es todo lo que hice. Entonces, aquí desde el stateful al stateless lo cambié. Y ahora miren que ya él no me soporta tanto la variable de contador como la variable incremental, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos estas funciones. ¿Listo? ¿Y dónde las voy a poner a vivir ahora? Las voy a poner a vivir justo en el display contador. Pero el display contador es un contador sin estado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me paro nuevamente en el stateless, ¿cierto? Y con la función de alt y enter, le voy a decir que me lo convierta en un stateful. Y ahora lo voy a poner justo aquí, tal cual como lo teníamos al otro lado. ¿Listo? Y tenemos la función de incrementar. ¿Incrementar qué? Vamos a incrementar el contador. Ahora el contador tampoco está viviendo aquí. Bien, pero vamos a hacerlo más interesante, porque igual yo sí quiero que el contador viva allá. Entonces, me voy a traer mi contador y lo voy a dejar viviendo aquí. Miren, en el My Home Widget, voy a hacerlo despacio. Entonces, justo por fuerita de mi clase,
justo por fuerita de mi clase de My Home, en la línea 4, ¿cierto? Voy a definir esa variable. Esa variable contador ahora vive por fuera de mi clase. Y noten que la tengo justo aquí, en el contador. ¿Listo? Y ahora, también, justo por fuerita de mi clase, justo por fuera, en un lugar muy global, por allá encima, por fuera de todo el estado, es fuera de todo, estoy poniendo esto ya en la rama principal de todo el programa. Entonces, justo por fuerita, voy a poner también mi función, ¿cierto? Mi función, que es incrementar. Miren que como ya está por fuera de un stateful, ya no me soporta el set state. ¿Listo? Ya no me soporta el set state. Entonces, tenemos que mirar a ver cómo podemos, entonces, activar la reconstrucción de ese widget como tal. ¿Listo? Entonces, ya no me lo soporta ahí. Pero lo que sí hace es que el envía la función del contador. La función del contador y me envía también la función de incrementar. ¿Listo? Entonces envía la función del contador y envía la función de incrementar. ¿Listo? Entonces, venimos aquí nuevamente al display widget. Y aquí tenemos que él está recibiendo una función, ¿cierto? Esta función como tal, y que esa función como tal luego está reconstruyendo o se está activando justo cuando nosotros reconstruimos el build. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo reconstruyo el build, él está cambiando esta variable que se llama contador. ¿Listo? Y finalmente la estamos recibiendo dentro del contador. Entonces, vemos aquí el build. Organizamos, guardamos, en el display organizamos y guardamos. Entonces, si notan, cuando yo guardo, en este momento, pues, él se supone que está ejecutando la función, ¿cierto? Él ejecuta la función de build, porque se está reconstruyendo. ¿Listo? Entonces, a los que se les quede aquí es porque recuerden que estábamos en el error ese del programa de curación. Entonces el programa se nos había quedado pausado como tal. Bien, entonces guardamos y no debería suceder nada. Si no vemos que anda el programa, lo podemos deconstruir o recompilar nuevamente. Listo. Entonces, vamos a, como se quedó en esa redundancia de preguntándose y preguntándose y preguntándose una y otra vez, pues entonces eliminamos todo el estado de la aplicación y la volvemos a levantar. Bien, esperamos unos segundos. A que se levante aquí nuestra aplicación nuevamente. Entonces recuerden que ahora, bueno, recapitulemos. Lo que hicimos fue que ahora pusimos a vivir la variable por fuera de nuestro widget y estamos enviando entonces la función a el contador más allá, por fuera de nuestra función. Noten que ya se nos incrementó una, ¿cierto? Y nosotros no le hemos dado al botoncito de incrementar. Y ahora hay otro problema. Nosotros le dimos una vez al botoncito de incrementar, otra vez al botoncito de incrementar, y nuestro botón tampoco se ha incrementado, ¿cierto? Pero si activamos nuestra hot reload, vamos a ver cómo él cambia como tal de elemento. ¿Por qué? Porque ya se está reconstruyendo. Entonces, ¿qué nos hace falta ahora decirle? Pues que se reconstruya como tal. Si vamos al build y revisamos, miren que se acaba de reconstruir dos veces. ¿Listo? Entonces, vamos a ir nuevamente a nuestro display, contador. Y ya no queremos, que se ejecute la función ahí, ¿cierto? Entonces,
¿Dónde queremos que se ejecute la función? Entonces ahora vamos a decirle lo siguiente, que cuando yo toque ese 6, lo que yo quiero, o sea, ya no vamos a utilizar este de acá. Entonces, este floating lo vamos a comentar por ahora. Vamos a comentar. Vale, no lo comentemos. Pongámosle aquí que, más bien, que nos ponga un print. Del contador y vamos a ejecutar la función de incrementar aquí, cuando él, para que ustedes vean lo que sucede. Entonces, tenemos esta función aquí y tenemos la otra función en el botón. Entonces, yo también quiero que en el botón, entonces, acuérdense que ya habíamos tratado lo que es, ya tratamos el material, ya tratamos los widgets y ahora vamos a tratar las gesturas. Entonces, el reveal, perdón. Y ahora vamos a tratar las gesturas. Las gesturas es que cuando yo lo toco, ya hemos tocado el botón, pero ahora un texto. Yo quiero que cuando yo toque el texto, entonces él ejecute la función. Entonces, me para encima el texto, le doy clic, le doy alt y enter, y lo voy a envolver en un widget. ¿En qué widget lo voy a envolver? En un material button. Entonces, miren, tengo una propiedad que tengo que me convierte o me genera un contenedor que es un botón. Y este botón requiere una propiedad que es la misma que trabajamos ahorita en el floating, miren, el onPress. Entonces, en el onPress vamos a llamar la función. ¿Qué función? La que le estoy pasando desde el otro argumento, ¿cierto? Que viene desde widget.función, ¿vale? Entonces, noten cómo ahorita, cuando yo lo toque, miren, miren cómo ya, si yo lo mantengo presionado, háganlo ustedes allá en su emulador. Vean, ya guardé mi función y lo envolví en el material button, ¿cierto? Entonces, noten cómo ahora tengo toda la animación disponible y tengo mi botón. Mi botón ahora es el texto. Ay, pero ustedes dirán, bueno, sí es el texto, pero no se reconstruye, ¿cierto? Vean, pero está funcionando. Miren, yo toco, recargo y es 13. Y vengo aquí al otro, toco, recargo y es 15. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando hago ese recargo? Entonces, noten, si yo recargo con el hot reload, voy a reconstruir ambos ítems. A ambos les estoy mandando la señal. Pero el problema que nosotros queríamos solucionar era que solo se reconstruyera el texto, ¿cierto? Este de aquí. Entonces, lo que le voy a decir a él es, bueno, cuando yo presione el botón, aparte de ejecutar esa función, ¿cierto? Aparte de ejecutar esa función, pues miren, paréntesis y una llavecita, y aparte de ejecutar esa función, lo que quiero es que usted cambie de estado. ¿Sí? Así lo puedo dejar claramente o puedo ponerlo aquí abajo. Control y guardar. ¿Bien? Entonces lo tengo aquí en el guardado como tal. ¿Listo? Entonces miren, aparte de ejecutar esa función, yo lo que quiero es que usted actualice su estado. ¿Listo? Entonces, si vengo aquí a mi debug, ¿cierto? Y ahora presiono mi botón de floating, acabo de cambiar a 16, pero no le dije que se reconstruyera. Si le presiono el rayo y lo reconstruye el hot reload, vamos a ver que se reconstruyen ambos. ¿Listo? Ahora, si toco el texto, lo que va a suceder es lo siguiente. Si toco el texto, ¿cierto? Reconstruye el contador, pero no... Esperen un momentito porque no nos envió. Vamos a mirar. Vamos a... Dale un stop aquí. A ver, ya lo tenemos. Display, contador, tu botón. Sí. Y bueno, vamos a volverlo a lanzar. Mientras suceden. Ok. Vamos a esperar un momentito a que vuelva a reconstruir la aplicación.
y ya vamos a revisar. Lo más probable es que no nos funcione, ¿sí? Pero ya vamos a revisar, el porqué. ¿Listo? Entonces, miren, yo ya estoy cambiando mi función y mi contador, ¿cierto? Entonces, lo que yo le digo es que cambie aquí, ¿sí? Y vengo a este lugar y desde este lugar reconstruyo el número 3 y construyo el número 3. Si nosotros lo ampliamos, tenemos aquí que tenemos ahora la propiedad o la variable número 4 y la acabamos de construir, ¿cierto? Pero entonces lo que está sucediendo ahora es que cuando yo toco el tema, cuando yo toco el texto como tal, ¿cierto? Si yo le doy clic, entonces resulta que él vive aquí dentro del contador. Dentro del contador, él sí está modificando el contador. Pero dentro del contador, al modificar el contador, él no está pasando esa misma variable porque él ya venía con una variable. Entonces, ahorita cuando quitamos el texto, ¿cierto? En el contador, en el display, miren, lo estamos pasando por el constructor. Entonces, lo que hace es que él vive, un contador de él vive esa referencia ahí. Pero al volver a poner el estado, pues el estado ya se había construido con el contador. Entonces, yo debería retirar esa variable de contador de ahí, ¿cierto? Porque esa contador no la necesito, no necesito que venga o que viva directamente desde la construcción, sino que venga o viva desde el otro lugar. Pues vamos a eliminarla desde aquí y ya no la va a recibir desde ahí, ¿cierto? Pero ahora me está diciendo, bueno, pero ¿y si usted no me la va a dar desde ahí, dónde está? ¿Se acuerdan que cambié la tienda de lugar? Entonces le voy a decir nuevamente que viene desde home. Entonces vamos a decirle, bueno, desde home, viene aquí, ¿vale? Esto es algo que no deberíamos hacer. Vamos a retirar este widget, porque si no estaríamos haciendo referencia a la variable del contador de la parte de arriba y no es así. Y se queja porque tengo unas llavecitas, entonces le quitamos la interpolación. Listo. Ahora sí tengo la referencia al contador como tal. Bien, entonces ahora sí estoy reconstruyendo el contador. Entonces el contador se reconstruye aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Ya vamos a mirar el problema. Entonces, tengo 8, 9, ¿cierto? 10. Si toco, reconstruyo y tengo el 10. Ahora toquemos el botón. ¿Y ven? ¿Cómo ahora con el botón cambio el botón? Entonces, miren, estamos teniendo un estado, en la parte de arriba. ¿Listo? En una variable global. Algo que es súper una muy mala práctica, pero pues para el momento simplemente estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido tenemos un estado que vive en mi librería en My Home Widget, ¿cierto? Si yo me lo cambio de aquí, miren, yo puedo cogerlo de aquí, vean, yo puedo, es más, yo me puedo llevar estas dos cosas, yo me las puedo llevar así, las voy a cortar, ¿listo? Y vamos a crear aquí una carpeta que se llama blog. Vamos a ponerle directorio. Y vamos a ponerle aquí a la carpeta blogs. Blogs. Blogs, del inglés, Business Logical Components. Entonces, aquí vamos a tratar toda la lógica de negocio como tal. Y aquí new, y voy a ponerle algo que se llama un archivo LAR, que se va a llamar blog, y le voy a poner blog central. Entonces, ahí voy a centralizar toda mi información. ¿Qué información? Oh, esto que acabo de poner. ¿Qué es? Mi variable contador y mi función de incrementar. Noten cómo ahora estos dos se van a poner parados porque ni el uno vive en un lado ni el otro vive en el otro. ¿Cierto? Entonces, bajo aquí, no se preocupen, ya ahorita pongo este código de ejemplo, lo metemos en un archivo zip y se los envío ahí, no sé, atrás del chat para que ustedes lo puedan tener. Y entonces, nuevamente, venimos a cada una, importamos mi librería Blog Central, miren. Ya él está tomando la función de incrementar desde la librería. Y ahora podemos ponerle una constante. ¿Por qué? Porque esa función nunca va a cambiar. Como nunca va a cambiar, pues ahorro más cositas en la memoria. Mi contador ya no viene de allá, ahora viene del blog central. Entonces, noten cómo viene
del blog central. ¿Y en qué otro lugar podríamos tener problemas? Ya no tenemos problemas en ningún otro sitio. Entonces, guardamos. Ahora noten cómo tengo dos, ¿cierto? Si cambio en el más, no pasa nada porque yo no estoy activando la reconstrucción de mi display contador. Pero si toco en el texto, miren cómo sí puedo tenerlo ahí. ¿De qué me sirve eso? Ah, yo podría venir aquí a mi home widget, ¿cierto? Y en el tema, en vez de decir taller de la cero a la Play Store, ahora quiero que me diga taller de cero a la Play Store, guión, y que venga por mí con. Noten que esto tiene unas desventajas que ya vamos a analizar. Y bueno, vengo aquí a mi, ay, perdón, mi contador, ¿cierto? Y contador lo voy a traer desde si lo llamé contador, sí. Ah, ya, ya, ya. Acuérdense, si tengo la variable constante, pues no voy a poder aplicar una variable que cambia en tiempo de ejecución. Entonces la pasamos a final. Ahora sí. Y por ende, aquí en la parte de abajo, en la línea 20, otra vez la constante se va a poner bravita porque ya no tenemos, ya eso no es una constante. Entonces miren cómo el taller cambia a 12, ¿cierto? Entonces, si cambio aquí el contador, pues hasta que no haga un reveal, no me van a cambiar mis otros. Y cuando cambio aquí, pero noten que la información que estoy manejando en el uno y en el otro es la misma, ¿listo? Entonces ya de alguna manera estoy pasando la información de un lado al otro. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues que la información, a pesar de que sí la estamos manejando, y ahí es donde tienen que tener gran importancia la separación entre la información y la forma en la que la representamos en la pantalla. Entonces, aunque estamos manejando la misma información, ¿cierto? Solo estoy reconstruyendo las cosas que estoy necesitando reconstruir en el momento, ¿cierto? Entonces, noten que tenemos dos eventos diferentes. Uno es cómo manejo la información y otro es decirle a la aplicación que le muestre esa información al usuario. ¿Listo? Entonces, voy a ponerlo aquí y voy a ponerlo acá para que lo vean. Miren, ¿qué cosas interesantes tenemos? Si reconstruyo el texto, logramos lo que queríamos hacer, que era darle clic al texto y reconstruyo el texto como tal. ¿Vieron? Pero solo lo reconstruyo una vez. Cuando le doy clic al otro, aunque estoy modificando la información 29, 30, ni estoy reconstruyendo el texto, ni estoy reconstruyendo la aplicación. Puedo reconstruir la aplicación. Entonces, vamos a dejarlo bien funcional. Nuevamente vamos a decirle a este que se vuelva un stateful widget. Vamos a la línea 8, ¿cierto? Y lo convertimos en un stateful widget. Simple y llanamente para que ustedes vean. Obviamente nos volvemos a enfrentar al mismo problema, ¿no? Pero vamos a ponerle un set state aquí. Entonces, incrementamos el contador y luego reconstruimos. No solo vamos a reconstruir todo el home, sino que también vamos a reconstruir el texto. Entonces, ahora, tanto si presionamos el botón de abajo, miren, ¿cierto? Entonces, él me va a reconstruir el widget en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque mi texto es constante. ¡Ah! Otro lío que le sale al gato, ¿no? Entonces, como mi texto es constante, pues no está reconstruyendo como tal porque él ya está construido. Y cuando le doy clic al texto, pues él ya reconstruye el texto. Y note que siguen manejando la misma información como tal. ¿Listo? Entonces, otra vez tenemos otro problema. Bien. ¿Cómo lo solucionamos? Ah, tenemos que encontrar una forma de manejar el estado de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos en este punto. Quedamos ya para el manejo de la información. Y aquí realmente es la primera esquina en una gran carrera que nosotros empezamos a tomar para convertirnos en un gran desarrollador. Entonces, digamos que hasta aquí llegamos en el alcance del taller del día de hoy, ¿cierto? Vimos lo que es, pues, que es Flutter, la arquitectura, los widgets, el stateless widget, el stateful widget, el contexto,
el Estado, no entendimos todavía el manejo del Estado como tal, y aquí es donde nos queda la gran pregunta sobre el manejo de los dispositivos. Entonces, bien, aquí hay una serie de situaciones que van a continuar, y es, primero, a todos los que han terminado el taller y tienen la encuesta de satisfacción del mismo, pues van a obtener su certificado de participación en el taller y lo van a tener ahí bastante claro. Y van a recibir, ya desbloquean el segundo nivel, como decimos, van a recibir el resto del taller muy guiado, es un poquito más extenso, pero traté de que fuera igualmente así, pasito a pasito, como lo vamos a hacer, hasta la construcción del prototipo en la parte de el mobile. Con ese taller también les va a llegar una invitación, ¿cierto? Para que se unan al canal de desarrolladores de la app de Okane como tal. Entonces ya les voy a mostrar aquí en la Play Store, ya la tenemos, entonces ustedes lo van a poder acceder, ¿cierto? Y revisar cómo es el siguiente paso a paso. Al final de todo el siguiente proceso, ustedes van a poder publicar la aplicación como tal en la Play Store, ¿listo? Y van a quedar en el canal de beta testers. Esa es la siguiente parte de la tarea. Entonces, una vez haber terminado la siguiente tarea, van a estar ustedes en los créditos de la aplicación y pues obviamente la van a anexar dentro de sus portfolios como tal. El código que estamos creando a lo largo de esta aplicación va a ser un código con licencia abierta, entonces ustedes van a poder usar los manejadores de estado y todas las situaciones que van a construir, que lo van a hacer a través de Provider y Inherited Widget, para que lo comprendan muy bien cómo manejar ese estado, cómo vamos a resolver, o sea, quedamos en que hay que resolver cómo manejamos el estado para que en cualquier parte de mi aplicación nosotros lo podamos ver. Les voy a dar un súper, otro abrebocas aquí, y es, bueno, yo cierro. Voy a finalizar la aplicación. Cerramos. Listo. Y para que ustedes vean, el código también, el código fuente también lo van a recibir para que ustedes puedan hacer el ejercicio en caso de que lo necesiten reconstruir. Y venimos acá. Listo. Noten, todo esto es lo que vamos a construir en la aplicación para llegar al estado en el que se genera, ay, disculpen que aquí lo estoy mandando, recuerden, activamos entonces el emulador o el, me dice que ya está corriendo, vamos a mirar. Este video se les va a enviar también, el video que hicimos hoy de la parte más básica, lo van a recibir también para que ustedes puedan hacer esta práctica inicial. Eso está muy bien, miren. De estos más de 100 personas que terminaron el taller, los felicito. No es poco el tiempo que invertimos el día de hoy. Continuar con el taller les llevará más o menos unos 2 días muy juiciosos. Todos los que lo terminen van a estar en la capacidad de desarrollar una aplicación profesional. Es más, les garantizo que por lo menos el 50-60% de las aplicaciones que la industria pequeña y mediana necesita, es decir, oportunidades de trabajo van a tener bastantes y bien interesantes, ya las van a poder realizar con la resolución de este taller. Después de esto vamos a tener unos talleres con acompañamientos, e incluso podrían presentarse ya una empresa bien interesante, podrían presentarse aquí con Pragma para ser desarrolladores Flutter al finalizar esta primera etapa, cumpliendo obviamente las tareitas. Por eso las dividimos como en esos 3 checkpoints. Una cosa es que tengan sus certificados, sigan practicando por su cuenta. Hay muchísimos cursos en internet, hay muchísimos cursos en YouTube. Y pues la idea aquí atrás de nosotros en Pragma es que ustedes puedan generar este hype, este paso inicial para poder pues implementar y mejorar en su carrera como profesionales.
Denme un segundito porque no se ha enojado mi. Ok, aquí va el emulador. Me dice que sí está corriendo, pero lo quiere mostrar. Bueno, vamos a una cosa, para que no nos quedemos ahí, lo voy a mostrar en el Chrome. Bien. Entonces, espero que hayan quedado muy claras las reglas de juego. Pues nada, para mí es un placer compartir mi conocimiento. Hoy me llevo una inquietud muy interesante y es por qué nuestro amigo el container dentro del otro container, aunque tenía el texto, siguió expandiéndose y le tuvimos que poner el center. Esas son las cosas que me hacen a mí personalmente amar mi trabajo. Es una aventura de todos los días. Estamos aprendiendo y estamos conociendo más sobre las tecnologías en las que trabajamos. Florer es un SDK que está en constante desarrollo, está en constante evolución. Las 20 primeras personas que terminen el taller como tal. Sí, miren que aquí ya tenemos un manejo de estado, ¿cierto? Ah, bueno, en la tarea nos vamos a encontrar aquí con algo, y es que en la tarea vamos a usar bases de datos SQL, un SQLite, entonces por eso es que nos está lanzando aquí este error pequeñito. Entonces solo se los podía mostrar a través del emulador, ya que el Flutter Web viene más adelante. Pero van a poder ser capaces ustedes de guardar la información en el dispositivo y de compartirla con las otras personas. En las siguientes fases del taller vamos a también entender la tecnología y cómo compartirla entre los diferentes dispositivos en tiempo real, usar geolocalización y bueno, de ahí para allá, como lo decían en Viaje a las Estrellas, el límite lo va a poner nuestra imaginación y vamos a encontrarnos con fronteras de conocimiento bien interesantes. Yo espero que haya sido muy de su agrado toda la charla del día de hoy. Ahorita vamos a ponernos a manos a la hora de enviarles pues las respectivas informaciones que se necesiten. En el otro van a encontrar cómo poder generar los assets automáticamente y pues ya continúa el paso a paso. O sea, noten que esta no puedo. O sea, fue un reto muy interesante, ya está listo, ya tenemos todos los, para que ustedes vean para que sientan la seguridad que no es que no van a terminar, sino, miren, ya están, cada uno de estos representa una clase y el final también es la publicación en la Play Store paso a paso, muy como lo vieron el día de hoy. Entonces, ahí les doy como un abrebocas para que tengan la confianza de que ya todo esto fue terminado, fue probado, fue comprobado. ¿Listo? Y para que vean que lo van a poder llevar a buen término. Entonces, las primeras 20 personas que terminen ese último, les vamos a hacer una masterclass todavía con un grupo más seleccionado en el cual vamos a hacer un mini workshop para resolver dudas e inquietudes que hayan tenido a lo largo de la resolución tanto de este taller como de la continuación del mismo. ¿Listo? Y pues al final ustedes van a poder también exportar o publicar sus propias aplicaciones. Entonces, una cosa es la que estamos haciendo, Cane, pero hay muchas ideas y no es que sea el roba ideas, hay muchas ideas por ahí en la vida y lo que nos diferencia de una idea exitosa y de otra idea es llevarla a cabo y ejecutarla con gran precisión. Entonces, nada, un aplauso para todos ustedes, felicítense, espero que haya sido de mucho agrado y que hayan tenido un desarrollo interesante. Voy a esperar 5 minuticos, a ver si alcanzo a responder algunas preguntas. No sé, que de pronto los otros panelistas me quieran hacer. Y ya finalizamos, pues, por el día de hoy como tal. Bien, preguntas recurrentes que están poniendo en el chat y voy a contestar aquí. ¿Nos envían el taller? Sí, no es un taller lo que les voy a enviar. La siguiente continuación del taller realmente es una clase paso a paso en la que es como si estuvieran ahí conmigo, solo que sin mi voz chillona y hablándoles. Y van a poder ir desarrollando, van a tener unas tareitas pequeñitas y pues la idea es que ustedes vean ese crecimiento que ustedes tengan a lo largo del tiempo.
Lo interesante es que si ustedes lo ejecutan con una idea que ustedes tengan, también lo pueden ir adaptando al mismo tiempo, entonces van a ir pasito a paso. Cada uno de los videos es un pasito para llegar a esa aplicación final que publicamos dentro de la Play Store. Entonces, al final de cuentas, pues para que ustedes lo tengan ahí. O sea, la siguiente fase del taller es un acompañamiento virtual muy pequeñito para que ustedes vayan haciendo el paso a paso hasta que finalicen con la publicación de la aplicación en la Play Store. En Pragma, la idea es que tengamos 7.000 pragmáticos muy pronto, y pues la idea de estos espacios es que estén muy bien capacitados. Sabemos que no todos los desarrolladores tienen el potencial de convertirse en un pragma, mejor dicho, lo dije mal, tienen las características y cualidades de convertirse en un pragmático, pero a través de estos espacios ustedes van a poder desarrollar esas cualidades y estar a la altura para que puedan conseguir un trabajo de nivel y puedan aspirar a todas las entrevistas técnicas que tenemos tanto aquí en Pragma como pues en todas las empresas de la industria. Sí, si no pasan de los 20, o sea, los 20 es un premio súper top, que es como para incentivarlos a realizar y a completar el taller. Los que no pasen, no se preocupen, van a poder continuar. De aquí vamos a ir hasta una aplicación, o sea, esto que vamos a hacer lo vamos a ir construyendo entre todos, y la idea es que podamos ayudar a muchas personas en Latinoamérica a llevar sus finanzas personales a un nuevo nivel. Incluso vamos a aprender por ahí una que otra cosita de monetización para que ustedes, en caso de que quieran volverse freelance, puedan monetizar sus propias aplicaciones. ¿Pueden continuar después? Sí, solo que los 20 primeros se van a ganar ese premio especial, que es estar en ese taller más privado. En Pragma, si eres pragmático, tenemos una comunidad que se llama Comunidad de Aleteo. Búscanos en el Workplace, te puedes inscribir ahí, y generalmente a través de él estamos haciendo el desarrollo de Flutter como tal. Todos los que pasen la encuesta de satisfacción serán invitados a la comunidad de Aleteo, que vamos a empezar a crecer a nivel Hispanoamérica. Entonces, los felicito también por ese lado y vamos a empezar a hacer cosas bien interesantes, animaciones, transiciones, un videojuego. Ahí les voy dando un abrebocas. Esto no termina hasta que termina. La encuesta de satisfacción la enviaremos al correíto de cada uno de ustedes con el que se inscribieron aquí al taller. Una vez finalicemos esto, entonces para que ustedes la encuentren y la hagan ahí. Después de haber llenado la encuesta de satisfacción, de aquí a más tardar el lunes de la semana entrante, recibirán el enlace con la siguiente parte del taller, porque aún hay cositas que no he terminado de construir. ¿Listo? Ánimo. Así empecé yo de la nada entrando a estos talleres y me hubiera encantado que alguien me hubiera ayudado compartiendo su conocimiento. Entonces, si yo lo pude hacer, cualquiera de ustedes seguramente lo va a poder hacer. Ok, ahora sí los dejo unas palabras finales de nuestro anfitrión Daniel y nada, pues felicitaciones y dense un abrazo a todos ustedes. Albert, muchísimas gracias a ti por este espacio, por este conocimiento, por la interacción que hubo, por la cantidad de participantes que tuvimos en la sesión de hoy. Al parecer, pues, y estoy seguro de que fue un tema que encantó, pues, que gustó mucho, que la gente estuvo muy animada, y pues este es el primero de muchos otros espacios que vamos a tener de seguimiento para seguir tratando este tema tan interesante, pues, de desarrollo de aplicaciones en Flutter con Android Studio. Bueno, de nuevo, agradecerte muchísimo por el compromiso, por haber sacado adelante esto. Yo sé que fue en un tiempo récord, pero bueno, o sea, felicitaciones de verdad, porque hubo un contenido muy, muy valioso que se ve reflejado, pues, en todos los comentarios, en todas las interacciones. Muchísimas gracias a las más de 120 personas que tuvimos conectadas el día de hoy durante todo el espacio. Tuvimos picos de más conexión. Como les mencionamos en el chat, pues, durante las interacciones, este video se les compartirá para que queden en sus memorias. Ya también estaremos enviando la encuesta de satisfacción. Igual al cerrar acá el espacio, les va también a aparecer una pequeña encuesta para que califiquen el espacio. Y ya posteriormente, pues, estaremos enviando las memorias, la encuesta de satisfacción y también un pequeño diploma, un certificado para que ustedes se hacen acreedores por haber entrado, pues, y por haber asistido al taller.
Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por haber estado acá durante estas 4 horas y nada, esperamos verlos en próximos espacios que vamos a estar haciendo dentro de Práctica. Daniel, muchísimas gracias y quiero hacer una mención especial también a los otros panelistas que estuvieron muy atentos contestando todas las preguntas. Entonces, unos grandes ingenieros también aquí dentro de Pragma, los compañeros que estuvieron colaborándoles a lo largo de todo el taller, porque pues obviamente no podía yo dar todas las respuestas. Entonces, ánimo, no los puedo mencionar ahorita directamente uno por uno porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí quería darles la mención especial. Muchísimas gracias, pragmáticos. No estamos solos. Perfecto, no, perfecto, Albert. Gracias, Diego. Gracias, Darren. Gracias, Fabián. Y gracias, Jeffrey, que también estuvo conectados. Y bueno, chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias.